niños niñas y hoy no voy a decir niñes porque os habéis enfadado lleváis un par de días o tres enfadados porque digo niñes es una coña o sea evidentemente aquí no utilizamos el, el lenguaje inclusivo pero bueno como os habéis enfadado y nos no gusta aquí os hacemos caso porque nos debemos a vosotros entonces no voy a decir más lo de niñas lo que sí que voy a decir es que no soy Jürgen Ignoto como habréis podido comprobar hoy volvemos con el caso de Alcácer el otro día, el miércoles pasado, para el que no lo haya visto, estuvimos eh, charlando con Félix, un eh, criminólogo que sabe muchísimo del caso, y estuvimos poniendo un poquito los puntos de partida, ¿no? O sea, lo que realmente se sabe. Y eh, queríamos hacer una segunda charla hoy, eh, profundizando un poco más en todos estos eh, agujeros negros, por decirlo de alguna manera, que eh, sobrevuelan este caso. Para ello, nos hemos traído hoy a Iván, que es uno de nuestros dos magufos de referencia. Hola Iván. Muy buenas. El otro es chiqui, un saludo a nuestro galleguito, nuestro galleguito loco, por supuesto. Y, eh, Getro, ¿te parece que me que presentes al invitado? Sí, la verdad es que es un placer tener a Anu. Le decía fuera de cámara que yo me he introducido en este caso totalmente virgen. Yo no he querido saber nada de este caso por el profundo dolor que me producía, ya lo comenté en el programa de la semana pasada. Y empecé. Pues como cualquier persona normal eh, se puede adentrar a cualquier caso, que es lo primero que hace cualquiera es abrir Google y poner casual caser y ver eh, lo que dice la Wikipedia. Después eh, fui indagando, di con, con los canales de, de Manu, con el canal de Félix, con el canal de Rionard y, y empecé a rascar un poquito más. Y, y me hace mucha ilusión tener a Mano aquí porque me parece eh, no solamente que es uno de los mayores expertos objetivamente de este caso, seguramente es uno, vamos, sino el, el que más, de los que más eh, contenido ha creado en torno a este caso, eh, tanto con entrevistas, con, con investigaciones, con tertulias, y, y la verdad es que es encomiable ¿no? la labor que, que ha hecho Mano, que empezó como hace dos tres años en el canal del rincón del disidente y además deciros que eh, por supuesto que os suscribáis a su canal pero podréis encontrar en su canal entrevistas tan potentes como la que le hizo al padre de Miriam a Fernando García también a Parmilio que era el investigador que, le, que les ayudó también a Félix Ríos que bueno no solamente entrevistas a Félix Ríos sino muchas colaboraciones con él y también la única entrevista que ha concedido Miguel Ricard entonces, yo creo que cuando terminéis, los que estáis viendo esto, si no conocéis el canal de Manu, debes entrar inmediatamente a ese canal y, y verlo, el contenido tan, más, tan bueno que produce, porque eh, desde, desde la posición de Manu, que es muy parecida a la nuestra, de, somos canales de, de gente que no nos dedicamos a esto, el contenido que hace Manu es muy respetuoso, eh, es muy honesto. Y lo que, se tra lo que trasluce después de verlo es que está buscando genuinamente la verdad. Entonces, yo creo que simplemente por eso debéis, debéis visitarlo. Así que, Mano, muchas gracias por venir y espero que estés a gusto. Gracias a vosotros por la invitación. Es un auténtico honor, como he comentado antes. Yo, a todos los disidentes que he visto que en el chat, están por ahí. Si no conocen vuestro canal, que lo sigan y, sobre todo, mil veces recomendable el pedazo documental que os habéis marcado sobre el 11M, que a mí me parece inmensamente mejor que de cualquiera de las plataformas de streaming que con medios y con dinero han hecho. Así que eh, yo les invito a, a que os sigan y a que lo vean, porque a mí me dejó boquiabierto, alucinando. De hecho, lo comenté con Iván y, y nada, para mí, reitero, es un, es un placer estar aquí. Mil gracias por, por vuestras palabras y por esa presentación tan maravillosa que habéis hecho. Antes de empezar eh, con, con la materia, eh, he visto alguna entrevista con un formato diferente a las que sueles hacer en tu canal. ¿Estás pensando tú en montar algo parecido? Montar eh, algún ¿a, a qué te refieres? proyecto ¿Qué te refieres? diferente, algún proyecto más de más entidad, más eh, intentando, eh, digamos que, que, que lo que ha hecho, lo que han hecho otras plataformas, no sea la única referencia que pueda encontrar cualquiera que esté interesado en el caso. Sí, vamos, yo llevo ya, pues mira, sí, con el Rincón llevo, va a ser ahora en julio tres años, llevo más de año y medio eh, grabando, editando un documental sobre Alcácer que reconozco que me pasé de ambicioso para ser algo que, en el que dirijo, grabo, edito y, y escribo yo solo. Eh, que obviamente yo no pensaba o no tenía la intención de encontrar a Miguel Ritari y entrevistarlo, no tenía la idea de que Félix Ríos iba a presentar, asociación, la, iba a, presentar a la asociación LASMI como parte personal y si van a, por primera vez en 30 años, pedir una serie de pruebas de carácter científico que quizás puedan arrojar luz, que es lo que hace falta en este caso, luz al. al al, al caso Alcácer y lo que no quiero desde luego es sacar un documental que muera desactualizado cuando lo, lo edite, por desgracia o por suerte, el caso Alcácer sigue evolucionando, sigue gestándose y hay que recordarle a toda la gente cuando se cree que esto fue algo de hace 30 años y que el caso Alcácer está cerrado, fueron Miguel Ricard y Antonio Anglés hay que recordarles que desde el año 97 hay una pieza separada del sumario, hay un proceso de instrucción abierto y se están haciendo investigaciones y diligencias sobre el crimen de Alcácer, por lo cual el caso está más vivo que nunca, y, y obviamente yo quiero que toda esa viveza o todas esas novedades acaben reflejadas en el, en el documental. Sí, es la, es la idea. No sé cuándo, pero, pero es la idea. Bueno, estaremos atentos en cualquier caso porque promete. Bueno, si quieres, Pirata, empezamos pues, por orden cronológico. Nos vamos a la noche de, del uh -huh. 13 de noviembre. Del 92, cuando las tres niñas desaparecen. Yo, como os digo, cuando me acerco a este caso veo cosas raras en esta desaparición. Comentábamos con Félix que se da por entendido uh -huh. que el, el, el recorrido de las niñas es. <coughs> Perdón. Es primero eh, intentar que el, el padre de Miriam les lleve a la discoteca. El padre de Miriam está enfermo y no puede hacerlo. Uh -huh. Ellas deciden ir solas. Haciendo autostop. Les para, para un coche con una pareja y esta pareja les lleva a la entrada de Picasso. Allí no pueden seguir con el coche porque el coche aparentemente está dañado, lo dejan en el taller y lo, las dejan en la asociación, está muy cerca. Y se supone que ellas van caminando hasta que otro coche para, les monta y a partir de ahí ya no se sabe nada. Hay una persona que les ve, un chico que les ve cuando va con su moto ese trayecto. Aparentemente las ve a ellas, eh, se supone que son ellas, y m, las saluda y ya no sabemos más. Entonces, lo, lo primero que me surge aquí de duda es eh, efectivamente ellas eh, podemos saber si ellas efectivamente iban a cooler ah, o, o podemos pensar otra cosa. No hay nada que haga pensar que no iban a color. Eh, las no niñas colors. antes de ir a, a visitar a su amiga, Esther pasan por los recreativos TAS, yo creo que allí ven o deben pensar, hay que recordar que ese mismo viernes 13 de noviembre del año 92 hay una fiesta infantil, una fiesta del instituto en la discoteca Color. Era eh, una fiesta en la que pues ciudad, eh, bueno, ciudadanos, eh, críos y crías de distintas eh, edades y de distintas localidades iban a asistir a, a esa fiesta. Las niñas, por el motivo que fuesen, no lo tenían planificado. Entiendo que porque quizás su grupo de amigos pensaban que se iba a quedar o se iban a quedar en la población de Alcácer, y cuando llegan a los recreativos observan que la inmensa mayoría de la gente debe, va a ir a color. Entonces, yo creo que hay que pensar o ponerse la mentalidad de un crío de 14, 15 años en el que eh, sales un viernes y de repente, y de repente... Eh, ves que todos tus amigos no van a estar ahí y te vas a quedar, eh, como quien dice, solo a las 8 de la tarde, que, que para un chaval de 14, 15 años estar a las 8 de la tarde en casa suena un pelín triste. Entonces, yo entiendo que ellas, en lo que van desde los recreativos a la casa de Esther, van dándole vueltas a, oye, pues vamos a ir al final a color, ¿no? Y cuando eh, se lo comentan a Esther, llaman a, a casa de Fernando García, y se lo piden a Fernando Fernando efectivamente está enfermo coge el teléfono de Matilde y la madre de Miriam y le dice que se olviden de ir a color que Fernando está malo y que no y yo entiendo en aquel momento que ellas se resignan no ah pues bueno vale pues no hay más tu tía y ya está ¿eh? pero debe ser que cuando salen se les abre una ventana de oportunidad eh, independientemente de que quien se encuentre con, ello, con ellas efectivamente fuese eh, Francisco José Herbás y su pareja de entonces, Mariluz, o fuese otra persona que no conocemos, y las, con la promesa de llevarlas a color, ellas accedan a subir en un vehículo. ¿Los bueno, párate ahí. Sí. Párate ahí un momentito. Sí. Se supone que, claro, eh, es un pueblo pequeño, la gente se conoce, uh -huh. pero las niñas conocían a Herbás. Como para eh, meterse niñas, en su coche, las niñas conocían a Herbás, Herbás era de, de, de Alcácer, y de hecho, yo he podido constatar con alguna de las amigas de la, del grupo de las niñas que conocían a Herbaz. O sea, no, no, no les generaba una, digamos, una un rechazo para montar en su vehículo. Hubiese uh -huh. sido posible, completamente posible, que montasen en el vehículo de Herbás. El problema es que el vehículo de herbas y la declaración de los hechos de las dos personas que van en ese vehículo es, eh, es contradictoria. No coinciden en el modelo del coche, no coinciden en el color del coche, y no coinciden ni siquiera en el relato de cómo las niñas acceden al coche y cuál es la actitud de las niñas durante la estancia. Yo llevo a entender que puedes tener ciertas discrepancias con una persona, porque a lo mejor para ti está haciendo autostop. Y para otra persona solo estaban apoyadas esperando a ver qué viene, ¿vale? Pero, joder, si vas en un Mercedes rojo, sabes que es un Mercedes rojo. Incluso si no sabes que es un Mercedes, sabes que el color es rojo. Ahora, si tú, uno dice que va a ser un Mercedes rojo y otro dice que va en un BMW azul, pues parece que las dos personas no han estado en el mismo vehículo. Ahí... En este caso era un SEA Ronda Abrado, ¿no? Correcto. Y el otro, la otra discrepancia era un Score Blanco, ¿puede ser? Blanco, correcto. O un, un Orión. Sí, un, un, uno blanco y otro dorado. O sea, diferente marca, diferente eh, fabricante, color. vehículo y color. Pues me, parece, claro. me, me parece llamativo. Sí, de verdad. preguntar, eh, igual vale. es pronto para hacer esta pregunta, para salir sí. del tema de Bas, y esto se perderá. En el juicio, no me acuerdo si era la defensa de Ricard o las acusaciones, uh -huh. quisieron preguntarle sobre sus antecedentes. Porque después se negó. Sí, he oído que había algo muy turbio por ahí y no se ha sabido, porque no se leyeron. Vaya, si esto es algo de... Claro, va, vamos a ver, eh, ahí eh, es decir, el juez se niega, por mucho que nos pueda fastidiar, por una sencilla razón, el sí. VAS es va, es va como un testigo, entonces no, no procede el tema de los antecedentes de un testigo. Otra cosa es que estuviese en calidad de, de acusado, ¿no? Ahí vale. que hay? ¿Por qué se intenta preguntar los antecedentes de Herbás, pues entiendo que en este caso que creo recordar que fue la, el abogado de, de Fernando García, eh, pues entiendo que hay, a lo mejor hay algún punto que les hace pensar que quizás Herbás pudiese tener una mayor implicación en la desaparición de las niñas o por lo menos poner en duda su, su testimonio de que las lleva. Hasta, hasta Pijasén. Se sabe porque el propio Fernando García y Paco Emilio, el cual yo lo reitero, para mí Paco Emilio es una de las personas que más reconocimiento debería tener en el crimen de Alcácer, es la persona que realmente se pateó durante prácticamente un año todos los pueblos, todos los testigos, cara a cara, uno a uno, fue Paco Emilio. Y además me parece una persona. Objetiva y, y con, un, con una visión también de, de querer saber la verdad, sea cual sea, eh, que fuera de todas las dudas. Yo creo que para mí, Paco Emilio ha sido eh, la gran revelación o, 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 o mi gran, eh, digamos, eh, descubrimiento sobre el crimen de Alcácer porque creo que incluso el documental de Netflix no le hace justicia a Paco. Paco. Paco es una persona de 10. Entonces, eh, retrocediendo, me dejé es que con Paco igual que con Fernando, no, pu no puedo ser objetivo. Eh, Paco Emilio y Fernando García fueron al taller de Picasso y corroboraron que Hervás llevó el vehículo. Ahora, no corroboraron qué vehículo fue, no corroboraron si fue Mariluz con ellos y no corroboraron o no pudieron corroborar que las tres niñas fueron hasta la entrada de Picasso junto a Hervás y su pareja. Entonces, a partir de ahí, pues yo entiendo que ese, esas dudas que plantea el abogado de Fernando García son porque quizás tengan alguna sospecha eh, sobre, sobre la figura de, de Herbaz. No se te oye ahora, Getro. Nada, tiene pro, Tiene problemas. Tiene problemas. Yo, cuando hablabais, cuando hablabais antes, ¿no? De. de... Esa llamada telefónica a la casa de una de las niñas y que Fernando eh, no las lleva. O sea, yo, joder. ¿Cuántas veces se habrá preguntado ese hombre, ¿verdad? Que tenía que haber ido arrastrado, aunque fuera a llevarlas. ¿no? Mil, mil, mil veces al día, estoy seguro. Claro. No, la Entonces culpa que tiene que tener esa persona brutal. Puede. Aparte de que sea su hija, ¿no? Puede luego también explicar muchas de las acciones que, que, que ha ido haciendo, claro. O sea, yo, yo lo entiendo perfectamente. Pero siguiendo con el viaje, eh, evidentemente las, las cogería Herbás. Pero espera, ¿eh? ¿ahora se me oye ahora? Ahora Ahora sí, se, sí. se oye, sí. Eh, quería decir, antes de pasar a, antes de continuar, eh, no, porque no te he entendido bien, Manu. ¿Llegaron sí. a corroborar que al de ayer fueron los dos? ¿Herbás y Mariluz? No. Corroboraron. Bueno, claro, porque. Que... Corroboraron que el coche lo lleva Herbás. Vale. Pero, no, pero los mecánicos sí. no supieron decirles: Oye, pues vino Herbás con su pareja. Claro, lo, lo que yo he escuchado en, en alguna tertulia, de, me parece que es de Triun, eh, es que, bueno, eso, se podría explicar porque a lo mejor Herbás las cogió él solo a las niñas, uh -huh. cuando descubre que ha aparecido al día siguiente, dice: Ostras, le dice a la, a la pareja me tienes que decir, me tienes que, tienes que, decir conmigo que venías conmigo porque necesito un testigo. Porque si no, me van a, me van a crujir a mí. Podría, es una explicación. Más haber, sí. yo no sé sí. si tú, Manu, sí. llegaste a plantear la posibilidad de que en una época, primeros de los 90, que la gente quiere protagonismo a Tutiplén, uh -huh. que Herbaz dijera, ah, sí, las llevamos nosotras, cuando estaban siquiera desaparecidas, no encontradas. Sí, bueno, no sería... Yo he hablado, tengo la suerte de, de trabajar con personas en el ámbito... Eh, audiovisual, gente que ya era eh, o, o reportero o, o era realizador de cámara a finales, o sea, a principios de los 90 o, o, o finales de los 80, y yo me acuerdo. Ahora todo el mundo llega con su móvil, se pone en YouTube y tiene una audiencia cojonuda. Pero cuando éramos críos, tú iban, eres más joven que nosotros, pero eh, cuando éramos críos, la tele era la leche. O sea, tú veías una cámara y estabas saltando como un Tolay eh, detrás 20 millones de veces porque salías dos segundos en, en televisión, ¿no? Entonces, yo he visto y yo conozco, no digo en el pero yo conozco gente que de repente ha aparecido un cámara y ha llegado allí y ha dicho: Oye, pues sí, yo vi esto, no sé qué, mentira. O sea, mentira, porque ayer, cuando tú dices que vistes eso, estabas conmigo en otro en otro pueblo y estábamos de copas. Tú no has visto eso, pero se ha querido marcar el tanto. Entonces, yo no digo que Hervás lo hiciese, pero tampoco sería de extrañar que estuviésemos hablando de ese caso, porque a mí, si algo me llama la atención, siguiendo el relato del día 13, es que en una población como Picassent solo ven a las tres niñas dos personas. Las ve eh, Cano Yacer con la moto y las ve María Dolores Badal. O sea, en una población como Picasent Estamos hablando un viernes, estamos hablando a las 8 de la tarde, no son las 12 de la noche. Y estamos hablando... En la Avenida Principal. De la Avenida Principal y hablando de que había una fiesta de instituto con chavalería de múltiples eh, localidades. Joder, qué raro, ¿no? Que solo vean dos personas. Pero también a, a, a el otro día día hablaba de la volatilidad de la memoria de los testigos, ¿no? Pues un ejemplo ya, ya, muy pero... claro, no lo veía, que es que es posible que las vieran. No, pero, fíjate, pero fíjate, la volatilidad de los testigos, que de hecho, en un proceso judicial, abogados me lo han dicho 20.000 millones de veces que la testifical es la, la que menos validez tiene, se toma como, como validez tres, o sea, tres declaraciones de testigos. Uno que dice que las lleva hasta Picasso, otro que las dice que las saluda con la moto, y otra de una señora mayor que no tiene una buena visión, porque Obviamente lleva gafas en un entorno oscuro a las 8 de la tarde que dice que ve tres niñas en un vehículo que a excepción del color blanco no coincide con el de Miguel Ricard. Es un vehículo de cuatro puertas, el de Miguel Ricard tiene dos. Si presupuestamente o si presuponemos que fueron Antonio Inglés y Miguel Ricard, la señora habla de cuatro chavales dentro del vehículo. ¿Quiénes son los otros dos? Debía ser un vehículo de cuatro puertas y la señora se columpió en las dos. O podía ser que no fueran ellas también, ¿eh? no digo eso, que no. Pero... Eso, eso es lo que yo he pensado. Esa mujer posiblemente vio a tres niñas, claro que sí, pero no creo que fuesen Tony, Miriam y Desiree. Ahora ves tres niñas subiendo en un vehículo blanco y han desaparecido tres niñas en la población que está a cuatro kilómetros. Pues para ti, tu inconsciente, te dice fueron Tony, Miriam y Desiree. Claro. Teniendo en cuenta que son eh, que es toda la, como hemos dicho, ¿no? Toda la chavala de los, del pueblo de, uh -huh. de al lado la, la que se dirige a, a Color. Pues por, probablemente habría más niñas que también fueran en algún otro vehículo Así es. Porque, porque no todas tendrían a un padre que les llevara, evidentemente. Claro, claro, claro Es no? lo habitual hacer autostop en aquella época. De hecho, claro. alguna de las otras amigas de las niñas me ha dicho eso precisamente, que había veces que no iban con los padres, que se montaban con amigos que eran mayores, que de hecho que iban ocho, incluso en un coche, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, pues eso, habría posibilidades de que fuesen tres niñas cualquiera y no necesariamente Tony Miriam y Desiree. Una cosa, Manu, eh, supongo que esto tiene un orden o una cronología, pero, uh -huh. y no sé si me la salto, pero ya que has mencionado a Paco Emilio, yo le conozco a Paco Emilio, personalmente, le conozco del documental de Netflix y de Alcácer, pero a lo mejor los que nos escuchan no saben quién es Paco Emilio y cómo le conociste y qué importancia tiene en este caso que es brutal. Eh... Paco Emilio es una persona que en el año 92, 93, cuando desaparecen las niñas, es una persona que trabajaba en el ámbito de la seguridad privada, eh, se queda conmocionado como, el, como toda la sociedad española, era y es y sigue siendo, claro, un amante de los sucesos, además es una persona con un instinto y una capacidad analítica en el ámbito de sucesos criminal espectacular. O sea, eh, Paco siempre va tres pasos por delante de cualquiera. O sea, tiene un conocimiento, una observación de, de la materia eh, alucinante. O sea, ya la quisiese yo para mí, ¿vale? Eh, Paco Emilio es seguidor de Juan Ignacio Blanco, periodista de sucesos. Eh, redactor del caso, que tiene un programa en Radio Voz llamado La Voz de las Sombras, y Paco pues, está embelesado con Juan Ignacio Blanco. Cuando empieza la época del Mississippi, Pepe Navarro lo contrata a Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio hace unas declaraciones que es que eh, tiene la, la noción de que la Guardia Civil está ocultando información sobre el triple crimen de Alcácer. Esto es mucho antes. De que se vayan a, a Alcácer, Paco, y, y, y entonces eh, no, no sucede, no sucede eh, todo lo que vendrá después. Entonces, Paco, lo que flipa cuando oye eso de, de Juan Ignacio, eh, llama a Radio Voz y está dando por saco hasta que consigue hablar con Juan Ignacio, ¿no? Y entonces. Eh, su insistencia o su. porque Paco también tiene un, un atractivo natural, es capaz de, de seducir o embelesar a cualquiera, hace o propicia una cita con, con Juan Ignacio Blanco. Eh, quedan a comer en Madrid y Juan Ignacio lo flipa tanto con Paco Emilio como que le dice que le propone que le empiece a ayudar en, en otros crímenes, en otros sucesos que, que Juan Ignacio está investigando. ¿Qué sucede? Que Paco está cruzado con Alcácer, 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 hasta que convence a Juan Ignacio Blanco de vámonos a Alcácer, vamos a hablar con, con Fernando y vamos a investigar a el, el crimen in situ, que es como hay que investigar las cosas. Entonces forman un equipo, Juan Ignacio Blanco, Fernando García y Paco Emilio, en el que Juan Ignacio Blanco, digamos, que es el técnico, eh, Fernando es el el padre de una de las niñas y Paco es, digamos, el investigador de, de calle, el que está a pie de calle de un sitio para otro recabando testimonios y tal. Y Entonces, fuera de la imagen pública. Y fuera sea. de la imagen pública. O sea, en ningún momento... Yo a, Paco, yo, yo a Paco no le recuerdo en aquella época aparecer pues fíjate, de pues fíjate, pues, no pues, en ningún programa. Pues fijaos, pues, si pues, sí sale, lo que pasa es que no sabíamos que era Paco Emilio. Yo me he puesto, me ¿Sale ha puesto... el o algo así en un programa, no? No, ah, no, no, pero aparte, o sea, hay... Programas donde eh, el equipo de investigación de Fernando García no sé qué y está Fernando por allí y detrás en una mesa está Paco. Claro, Paco con 30 años, <laughs> no tiene nada que ver con el, de, con el Paco de ahora. Entonces, claro, cuando la gente dice oh, Paco Emilio, no sé, no, no, perdona. Paco Emilio estuvo allí. Se pateó todo, todo. Y sobre todo, hay una cosa que a mí me vale más, y es que después de 30 años o veintitantos años, yo junté a Fernando García y a Paco Emilio. Y cuando tú los veías hablar juntos, o sea, la comunión, la, la empatía, el, la camadería entre ambos, o sea, ese, esa sensación de decir... Aquí de hay conexión, algo, ¿no? Sí. Entonces, eh, oiga, dígame lo que usted quiera. Este señor estuvo allí y nadie se lo puede contar. Él estuvo allí cuando había que estar. Claro, para mí Paco es, pues eso lo que os digo, un... Eh, me ha venido Dios a ver con Paco. Y por cierto, que a Paco en las investigaciones del caso Alcácer tocó muchas ramas, según uno cuenta en el mismo documental de Netflix y ha contado en tus vídeos, y tuvo un episodio que le intentaban echar de la carretera en una emboscada sí. de patrol, creo que era. Que, que eran guardias civiles de Catarroja. Tomó las matrículas, no sé si de Catarroja, pensé sí, que sí, era de Catarroja. Y era, o sea, que algo estaba viendo por allí o por lo menos estaba tocando los cojones a alguien. No sí. te metas en nuestro terreno forastero, que esto no nos mola y le echaron de la carretera, ¿no? Así, así es. Yo Paco... solo descubrí el documental de Netflix mm. y te quería preguntar. Claro, porque yo sé que Félix conoció a Paco Emilio a través de tus vídeos y de tus podcasts. ¿Y cómo sí. conoces a Paco Emilio? ¿Cómo contactas con él? ¿Cómo... Yo a Paco Emilio lo veo en el documental de Netflix sin saber quién era, y me quedo así. Y digo, pero qué cojones. O sea. Digo, este tío, ¿Y ¿quién es este tío, no? Este tío es el único que me parece que está siendo sincero al 100%. O sea, yo tengo que hablar con este tío. O sea, si yo quiero hacer algo de Alcácer, yo quiero hablar con este tío. Eh, claro, en aquel momento yo no tenía ni pensado hacer el, el, el podcast del Rincón. Pero cuando empezamos él y yo, dije, joder tengo que tengo que tengo que hablar con este tío y muy educadamente lo busqué en Facebook lo encontré yo no sabía si era Paco Emilio era un perfil falso ¿no? y muy buenos días don Paco Emilio mire yo le quiero decir tengo un, un podcast de sobre el crimen de Alcácer le paso los enlaces le he visto en el documental de Netflix me gustaría tal y no sé por qué pues a, le debí caer en gracia a Paco y me dijo pues vale te llamo por teléfono y hablamos y a partir de allí, yo creo que Paco es la única persona con la que hablo a diario por teléfono, a diario. O sea, lo que no hago con mi padre. <laughs> o sea que. Yo quería eh, volver, volver para avanzar. Uh -huh. eh, ya hemos hablado de Herbás. Voy a aprovechar, aunque luego haremos una ronda de preguntas al final de los de, de lo que vayan preguntando en el chat. Decía John Boy, y coincido con lo que yo pensaba y es lo que iba a decir: que eh, si Herbás tenía esos antecedentes tan turbios. ¿Se iba a arriesgar a involucrarse en un marronazo así? O sea, yo lo veo complicado. ¿no? O sea, por notoriedad lo veo bastante complicado. Y luego él añade que sí podría estar sobornado para decir eso. Eso a lo mejor ya, ¿verdad? Eso ya no vamos a ver. Hacer. O sea, por, por poder, sí, pero es que volvemos. No hay a tampoco... ¿Cómo? Yo creo que no hay necesidad, yo lo veo algo más casual que pueda haber ocurrido a que se hubiera estado sobornado. A ver, yo, yo creo personalmente que si Herbas eh, presuponemos, ¿vale? Que se quiso venir arriba a apuntarse el tanto de yo las llevé, ¿vale? Debía pensar, bueno, pues estas han ido de fiesta con, con dos chavales o con tres chavales, y pasado mañana, o en, o en diez días, van a estar encontradas y van a estar en casa. Claro. Yo creo que nadie, cuando desaparecen las tres niñas, se esperan el desenlace fatal que tiene, que tiene el crimen. O sea nadie... Seguro, Manu, seguro, porque eh, yo estoy saltando ya al final de nuestro avión, pero procede, <laughs> creo que procede. Vale. Eh, lo que yo tengo entendido es que en esa zona, uh -huh. que podemos decir que es la zona de la ruta del bacalao, ¿no? Sí. ¿Ves? Los alrededores de Valencia, no es el único caso este, de desaparición de niñas. De hecho, hay uno que es el gran el gran caso que tiene muchas similitudes con este, que es el de Macastre. Claro, pero, pero, pero hay Fernando García, eh, eh, ahora, 30 años vista y con una visión global, que es la que tenemos, es muy fácil verlo, pero cuando eh, hicimos la premier que de hecho fue el día que, que reencontré a Paco con, con Fernando, cuando hicimos la premier de la película de 75 días, de Mar Romero, eh, la intro de la película es la sucesión de noticias de ha desaparecido tres niños, han desaparecido no sé qué, ha aparecido el cadáver de una niña. Y yo le pregunté a Fernando, digo, ¿y vosotros esto no lo sabíais? No, Manu, nosotros no lo sabíamos. No es como ahora, que es que es muy fácil llegar y dices con el móvil PTP, y me entero que ha desaparecido un submarino eh, buscando al, al Titanic. Antes mataban a tres en el pueblo de a 10 kilómetros del mío y no se enteraba nadie. O sea... Si es que es, es terrorífico, si yo cuando tuve la suerte que eh, Javier Martínez me dejó las llaves del, de la hemeroteca de la, del periódico Las Provincias, me abrió, me dijo, Manu, coge lo que quieras. Ahí tienes la sección de sucesos. Y yo me cojo el, me, me abro la sección de sucesos y primer recorte o segundo recorte y te pone. En el año 1990 desaparecieron 290 y tantas eh, jóvenes entre 13 y 16 años. En el año 91, 307. Y en el año 1992, junto a Tony Miriam y Desire fueron 299. Más o menos. O sea, 200 muchas, eh, un año 300 y algo y tal. Y es como. Y no saltaran las alarmas. O sea, si más allá de Alcácer, Macastre, Cristina Yorca y Gloria Martínez, ¿quién son el resto de esas criaturas? O sea, yo. Y sobre hago... todo en una zona delimitada geográficamente. Claro, pero, eh, pero, pero fijaos. aparecen el mismo tipo de mujeres ni son asesinadas. Era fijaos, aquí. Eh. Fijaos, fijaos conia. Hace año y medio, o sí, a finales, mediados finales, finales de 2021. Aparece, y lo podéis mirar en la hemeroteca, diario de las provincias: aparecen tres esqueletos en la localidad de Picasén que se sabe, se sabe que antropom, antropométricamente pertenecen a dos mujeres y a un varón entre 16 y 20 años y que llevan eh, muertos 30 años. Se les va a hacer la prueba del ADN para saber si pertenecen. Han pasado un año y medio, ¿alguien sabe algo de eso? No, y, y, y corresponde con, con la época de Alcácer, corresponde con la época de Macastre. ¿Quién son esos esqueletos? Yo imagino que serían hijos de alguien, hermanos de alguien, eh, nietos de alguien, pero nadie sabe quién coño eran. Entonces, así todo. Félix lo, lo define muy bien. Mira que, que hay muchas cosas en las hay que una, no estamos hay, de una hay una tercera vía ahí que no has mencionado y estaríamos hablando de los eh... Como lo digo para que no eh, podrían ser prostitutas. Podrían ser. Sí, no, sí, pero no, sí. evidentemente no, sí. nos lleva a una sí, conclusión sí, que hay... hay muchos alcácer. Y sí, hay sí, claro, hay claro. Hay muchas claro. víctimas, muchos verdugos y solamente mm. nos fijamos en casos por desgracia. Mediáticos cuando hay muchas víctimas y muchas familias sufren. Pero lo que decía Manu de, de, de que tendrían un padre, una madre tal, en el caso de que fueran unas prostitutas extranjeras, que de sí, esos casos, sí. imaginaros todos los que tiene que haber, eh, ahí ¿quién va a reclamar. Claro, lo, lo, que, lo que pasa es que el tema de la prostitución, digamos, de trata de blanco de, de otros países, es más común ahora que no hace 30 años. Inde, independientemente, eh, vale. Te puedo llegar a, a, a comprar que esas tres, esos tres esqueletos, son de, de, de prostitutas o pueden ser prostitutas, pero y el resto de cuerpos y el resto de chavalería que ha desaparecido, todas son. o todas sí, sí, son totalmente, totalmente. Yo era, era por buscar esa vía sí, para que, para, para que no pensar que, bueno, pues porque no se, porque no se busca que, de quién son estos pueblos. del diablo, muchas veces. Sí. Porque a veces esto se parece al abogado del diablo, aunque no lo sea. Eh, decía antes que retrocedíamos para avanzar, porque ya tocaremos después el tema del coche, ese ¿Vale? coche blanco de esa vecina que lo ve desde su balcón, porque al final. Es el que enmarrona realmente y el que, una de las cosas que pone en la pista ¿no? Para, de Miguel Ricard y luego de Richard, sí Pero eh, ahí, digamos que ya se pierde la pista de las niñas, ya están oficialmente desaparecidas y comienza, eh, digamos, todo el circo mediático. Esto es uno de los aspectos que a mí más me llama la atención. Eh, aquí somos muy, muy defensores de la prensa y de los medios de comunicación como todo sí, sí. Sí, sí. es ironía para los de los y se monta se juntan unas circunstancias que hablábamos el otro día con Félix que es el nacimiento de las de, de las televisiones privadas se se junta el programa de Paco Lobatón, en aquella época había un programa que llevaba un señor con bigote, Paco Lobatón, que se llamaba Quién sabe dónde. Correcto. Y era que buscaban a personas que llevaban tiempo desaparecidas. En, unos, en algunos casos se les encontraba, hay muchos desaparecidos que quieren desaparecer ellos. ¿Se ah, quedó? Es. Y bueno, pues hay, había casos que se solucionaban y otros evidentemente no. Aquel programa, cuando solo estaba la televisión española y la 2. Eh, a qué programa pues que lo podrían ver 10 millones, 12 millones, sí, 12 millones, 12 de millones fácilmente sí. cuando llegan las televisiones privadas entran como un, como un miura en todos estos temas y la televisión digamos que se envilece todavía más y llegamos a después de que se ha denunciado la desaparición de las niñas y que las familias en este caso más, Fernando García entiende que mediante la, la prensa, mediante esos medios de comunicación eh, va a ayudar a que la gente esté mucho más atenta, a que la presión incluso influya para que a la Guardia Civil en este caso se le dé un poquito más de caña, se le acelere, se le, se le presione para que eh, eh, encuentre a las niñas. Y se crea ahí una vorágine que, para mí, como lo dije el otro día, yo a Nieves Herrero, a Paco Lobatón y después a, a Pepe Navarro, yo los habría metido en la cárcel. Yo creo que no se puede hacer lo que se hizo. Cuéntanos un poco esos primeros días que están las niñas desaparecidas. ¿Qué pasa en ese pueblo? Cuéntanos lo del teatro del pueblo. O sea, bueno, el, el teatro del pueblo es el final, es ya el día en el que eh, Fernando García y Luisa Gómez, la hermana de Tony, regresan de Londres ¿no? y se, se monta ese espectáculo dantesco. Eh, que, que yo creo a día de hoy, eh, o sea, siempre se ha intentado eh, desviar la, entre comillas, culpa ¿no? de, de, de aquel esperpento, pero yo sigo pensando que aquí eh, ni Antena 3 ni Nieves Herrero jamás han asumido responsabilidad, se han pedido perdón, que es lo primero que deberían haber hecho. Yo personalmente me parece... Lo batón un poquito. En el, en el documental Lobatón. Claro, pero, tiempo, porque, pero porque también, se le da? Lobatón. Lo, 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 lo sí, lo lo, yo es más fácil. Diciendo, pero es más fácil. Lo que, diciendo lo que me decían en redacción, era todo muy rápido, tal, tío. Y en lo el batón, caso de Lobatón es más fácil porque no fue él el que hizo lo, de, lo del Pablo. Claro. claro. Sí. A ver, Lobatón lo entona eh, en un mea culpa, ambiguo, pero mea culpa. Pero claro, yo. A ver, ahí sí que. Eh, esto es, eh, eh, yo creo que hay que tener un poco de, de conocimiento, entre comillas, empresarial, ¿no? Cuando el límite está aquí y de repente tu competencia recién nacida te lo sube a la estratosfera, eh, va a llegar el redactor de turno, el jefe de sección, y te va a decir, colega, no sé dónde coño estés, pero te vas para el echando leches y encuentras a todo el mundo que quiera hablar, porque si no. Ese día eh, nos van a llegar y nos van a decir, ¿y vosotros qué habéis hecho? O sea, el programa de Nieves Herrero, eh, que es una de las cosas que a mí me hace gracia, ¿no? Eh, parece que hay buenismo y ahí eh, todo es happy flower, pero eh, nos sigue dando morbo la sangre, los asesinatos y demás. Entonces, eh, claro, eh, el, el boom del morbo, pero de la forma más escabrosa, es el programa de Nieves Herrero, es, es de tú a tú. Yo, o sea, es más, a mí me, me enerva más o me, o me hace hervir la sangre más, no el hecho de cuando los tiene allí a todas las familias encima de la platea eh, que están eh, en shock, anestesiados, sino en el momento en el que llega Fernando García a su casa, abre la puerta a su mujer llorando rota, rasgada el, arm, el alma y están metiendo la puta cámara en la puerta de esa casa. De verdad, tío, o sea, no hay valores para déjalos llorar, si luego los vas a tener en el, o sea, luego los vas a sustraer de su de su dolor, de su de su duelo y los vas a llevar allí para que toda España lo veamos. Pero ese momento déjaselos a ellos. A mí yo cada vez que veo eso, o sea, en serio, es que me dan ganas de de sacar el guante y llevarme a bofetear a, eh, a todos los que participaron en, en aquel circo. Y no, y no me vale, no me vale lo de... Es que las familias se prestaron. Es que tú ponte en, en, las, en, en la mente de una familia... O sea, yo me acuerdo, pongo el ejemplo, cuando murió mi madre, que murió a la una de la mañana más o menos, a las tres estaban los de la funeraria. Que, hablándonos de que si ataúdes, reca, eh, el, el recordatorio, que si la corona de flores. O sea, yo todo aquello lo recuerdo como, como algo nebuloso. O sea, que, pero vamos a ver, ¿qué cojones me está contando usted? Que mi madre acaba de morir hace dos horas. Pues im imaginemos si es la muerte de tu hija en el crimen más mediático de España cuando esas niñas han dejado de ser las hijas de Fernando García, de Vicente Hernández y de Fernando Gómez. Para ser las hijas de cada ciudadano de este país. Pues eso, esas familias, eh, vamos, si les dicen saltar a un pozo, yo te digo que saltan porque estaban mm -hmm. choqueadas. Y ahí el que tiene la cabeza fría es el que tiene que pensar. Claro. No puedes, como dices tú, de, de decir, no, bueno, es que se han prestado las familias. Bueno, las familias te están pidiendo ayuda. Eso es. Son para empezar. Eso es. No, no se están prestando a eso. Eso no es. La cabeza fría tienes que tener. Joder, un mínimo de ética, un mínimo de, de, de decir bueno, yo esto no lo puedo hacer ¿no? fuera parte de esa ética y de esa moral, otra pregunta que le hicimos a Félix es si toda esa presión ayudó o desayudó porque a las a, niñas se las qué? vio o sea, ayu ayu ayudó a que la el, el país porque al final yo creo que fue el país eh, sacarse lo mejor de sí y yo personalmente, o sea, a excepción de algún que otro desalmado que de hecho está reflejado en el propio sumario que llamó haciéndose pasar por las niñas o por pistas falsas. Yo creo que de buena fe la gente llamaba y les parecía haber visto a ah, alguien en que podían ser las niñas. Yo no creo es que, bueno alguien... que la, la llamada de Esther, creo que era Esther, a sus padres fue una de llamada Tony, de a... Tony. De Toñi, sí, sí eh, fue una llamada hecha... Esa llamada yo no te lo puedo asegurar, de hecho no estaba registrada porque en aquel momento de forma eh, incomprensible no se estaban registrando las llamadas que recibían las tres familias en casa, que si desde el primer momento parece que tienen claro que es una, eh, una desaparición forzada, no voluntaria. Yo creo que lo que deberían haber hecho es monitorizar las llamadas que recibían las familias. Pero Fernando Gómez, el padre de Tony, eh, tiene claro al 100% que esa llamada era su hija. Que Ahora. No se fijan, creo que a los pocos días llamó una llamada diciendo que era Tony a su padre. Papá, papá. Papá, papá y colgó. Y Fernando Gómez tiene claro que esa... Que esa voz era su hija, pero claro, también los padres y la hermana de, de Anabel Segura eh, escuchaban a la voz de su hija y era la mujer del famoso churrero. Entonces, la desesperación te hace querer creer que la, la voz que estás escuchando es la de tu hija, es posible, pero nos vamos a quedar siempre con la, con la duda. No, pero puede ser, y un fallecimiento siempre traumático, una ¿no? desaparición, no quiero saberlo puedes querer creer, querer ver. Querer sí, sí. Creo que sí. O sea, es muy fácil, yo creo, ¿no? El, el esa autosugestión de el sí. querer que esté viva, el querer sí. que aparezca pues, eh, una chica joven por teléfono, aquellos teléfonos de antaño. Sí, no son la primera no, es que, no, que monitorizara, como dice Manu, que, que no hicieran un análisis eh, de todos los teléfonos de toda la familia, que podían ser los principales sospechosos. Que siempre los bueno, luego, hablaremos, luego hablaremos de la llamada, ¿no? De, de, de la famosa llamada de, de inglés que no la reconocen, que sí, que no, que luego llega el otro y tal. O sea, tendría que haber... Sí, lo, Al... Luego entramos, luego entramos luego, luego en... ¿no? Pero es que estamos hablando sí. de ese tipo de comunicaciones. Quizá no era tan fácil. Superando un poco el, el tema de la agitación mediática y aquellos, aquellos hechos tan graves que ocurrieron, uh -huh. eh, vamos a hablar de la aparición de las niñas, porque también uh -huh. hay mucho de lo que hablar aquí, ¿no? Eh, a mí una de las, de las primeras cosas que me llaman la atención, bueno, aparte del, del, de la propia historia que cuentan los colmeneros, eh, que por lo visto, yo, yo creo que tú has estado allí, ¿no, mano? Varias veces. Las, las colmenas no están tan cerca de la fosa. O sea, el eh, paseo que se, de, que se debió dar el colmenero, que se estaba dando un paseo esperando a que caliente más el sol, eh, no fue un paseíto, vamos, que, que fue... Y además es una zona escarpada, ¿no? Es lo a, ver, tengo a, a ver, la, las fosas no están tan cerca, no sé, puede ser, no lleva un metro, 50 metros de donde está la fosa. Pero claro, hay, hay un dato que suena escabroso, suena tal, pero que nunca se ha tenido muy en cuenta, ¿no? Y es que no es que el colmenero se va a dar un paseo, voy a hacer tiempo. El colmenero se siente indispuesto y busca una zona donde pueda hacer de vientre. Entonces, eh, quien haya estado en la romana, justo la fosa, es, digamos, donde confluyen una serie de caminos que hay desde diferentes lomas hasta la zona de la fosa. Hay un árbol, está la fosa, etcétera. Entonces, pues yo imagino que ese hombre siguió el sendero hasta que se topó con una serie, según lo dice él, de arbustos que parecían cortados y eh, amontonados de forma artificial. Y es ahí cuando ve el reflejo de un objeto metálico que resulta ser un reloj. Y con estas van al, al cuartel de la Guardia Civil eh, más cercano. Pero otra de las cosas que a mí me llama la atención cuando voy siguiendo el, el, los, los acontecimientos es que el juez que debe hacer los, el levantamiento de los cadáveres no está disponible porque está haciendo el levantamiento de otro cadáver que no Eso tiene es. nada que ver. Entonces, mientras esperan al juez. Aparecen dos personas que se llevan a Aquino, a Tomás Aquino, uh -huh. se lo llevan a la, a la fosa para que él les muestre a estas personas el, el, el camino hasta llegar allí. Y estando allí, lo primero que llama la atención a cualquiera que, que vaya viendo este relato es que a él le, le proporcionan unos guantes y le, le animan a que también busque cosas sí. estando allí. Uh -huh. Retiran un poco los matorrales, pero a él le animan a que busquen, a busque cosas. Y él, es él el que encuentra unos papeles, ¿no? Parte, o sea, parte, parte, de una, papeles, parte de unos papeles que están hechos pedazos y que rápidamente estas personas eh, lo juntan y dicen, ah, pues aquí hay un nombre, ¿no? Encuentran también una serie de prendas de ropa y enseguida dicen, ya sabemos quiénes están aquí. Aquí están las niñas, las tres niñas. Claro, así dicho... Pues tiene toda la lógica. Encuentran, llegan allí, encuentran unos papeles, lo lógico es reponerlos y ven unas prendas de ropa y, y han desaparecido tres niñas. Lo lógico es pensar. Pero claro, el problema está cuando sacan después los cuerpos de las niñas y esas prendas, que se supone que eran de ellas, no son de ellas, porque ellas tienen las propias. Claro, hay, hay datos ahí que son bastante curiosos. ¿no? Uno es que aparece una cazadora vaquera eh, de color claro que no tiene ninguna mancha de barro, eh, suciedad ni nada. Contando que estamos en un paraje agreste en el que hacía una semana había llovido de forma eh, copiosa, eh, llama la atención que aparezca una, una prenda vaquera clara sin manchas. Llama la atención, de, y esto lo dice el propio encargado de realizar las fotografías, Vicente Rivas, que de repente... Eh, encuentran tres cinturones y dicen, mmm, tres cinturones, qué raro, ¿serán las tres niñas de Alcácer? Pues bien, las niñas tenían puestos los cinturones, eso es también llamativo. Y también es llamativo y curioso que las niñas, los cuerpos, dos de ellos no tienen calcetines. Los calcetines no están en los cuerpos, no están en la fosa, no están en el supuesto lugar donde se producen los actos aberrantes, como en la caseta de la, de la romana. Entonces, ¿para qué descalzas un cuerpo y quitas los calcetines? Eh, ¿Qué has hecho con los calcetines? Para mí, solo se me ocurren, que puede haber otras, pero se me ocurren solo dos explicaciones desde la lógica. Una, las has desnudado en otro sitio y cuando las has vestido no has encontrado los calcetines. Opción dos, los calcetines se han manchado de algo que te pueden incriminar y los has hecho desaparecer. Pero me, me parece. Me parece llamativo que alguno de los cuerpos no tenga los, los calcetines. A todo esto, Manuel, ha es una cosa: la romana, uh -huh. no quiere adelantarme a hechos, pero tú hiciste una prueba. Yo ¿no? he hecho varias veces esa prueba. Pues hiciste sangre de cordero sí. y la sangre se conserva. ¿Qué sangre encontraban en la romana cuando el crimen? Nada, nada. Encontraron un pendiente de Miriam que apareció por ahí. Yo no soy magufo con ese tema, aunque soy magufo con otros, pero. <laughs> Pero claro, el crimen se comete en la romana. Pero, pero, pero espera, 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 Iván, que te estás adelantando. Estamos con, con, con el, el, el momento en que, que se encuentran los cuerpos, encuentra. ¿no? Todavía todavía casi ni han llegado los demás. Solamente están tres personas allí viendo lo que hay. Y lo que llama la atención es la cantidad de objetos extraños que aparecen allí. Uh -huh. Yo lo que tengo entendido es que aparecen no solamente las chaquetas y los cinturon, la chaqueta esta y los cinturones, también aparecen medicamentos. Que eran medicamentos para, ¿Para, las, úlceras para las úlceras de estómago, sí. Aparecen cartuchos de videojuego, aparecen pegatinas de una moto, uh -huh. aparece una cinta de Antonio Machín. O sea, aparece allí un montón de cosas que uno, uno piensa. Bueno, si han encontrado un sitio inhóspito, los asesinos, sea quien sea, han encontrado un sitio inhóspito. Todavía no sabemos nada de, de Ricard y de inglés. Si, si los asesinos han dejado a las niñas, a los cadáveres de las niñas, en un sitio inhóspito, ¿por qué no se preocupan de eliminar esa cantidad de objetos que no tienen sentido? Porque esos objetos pueden, eh, lógicamente, van a llamar a que sean analizados. Si es que se, se, se puede decir eso, ¿no? Porque bueno, ver, luego veremos creo... que las cosas no se analizan también como uno cabría esperar. Pero, pero claro, si tú estás buscando un lugar. Para dejar a las niñas, porque han, claro, las has secuestrado uh -huh. y las has asesinado. ¿Qué sentido tiene? Ahí va, ¿qué ha pasado? No sé, ahora. <laughs> que pirata estaba muy atento y lo hemos puesto en. En, en fin. grande. <laughs> ah, bueno, en está de... silenciado pirata, pero qué sentido vale. tiene la, esa cantidad de objetos, ya, ya paro. La única. El único sentido que tienen es indicar de forma clarificante eh, a quién hay que buscar. Es que otro, otro sentido no, no lo veo. O sea, es decir, eh, eres muy cuidadoso para ciertas cosas, pero otras las dejas allí y, y, y además al lado de los cuerpos. O sea, es decir, pero vamos a ver. O sea. Eh... Yo voy a decir una cosa: independientemente de que los cuerpos pudieron trasladarse allí uh -huh. o no, el caso es que es una zona que los anglés y gente aledaña y yonkis frecuentaban. No solo había un papel que refería al hermano de Anglés, creo que a Mauri había otro papel. Roberto. De cazadores de la zona, creo que había documentos de cazadores de silla que luego les hicieron testificar. Una zona llena de mierda. De gente que va de <laughs> su huesta después de cazar, o gente que se pica y se fuma su plata o lo que fuera y deja lo que. Es una zona llena de mierda. No podemos presuponer que, que, que los delincuentes sean todo lo inteligentes como para dejar esa zona limpia pero independientemente de que fueran eh, puestos o no los cadáveres allí después tampoco podemos suponer que sean pruebas indubitadas ¿no? que es un poco creo lo que estamos buscando ¿no? eh, papel de inglés eh, rastros de ropa pruebas indubitadas que es lo que parece parece y yo en su momento he creído que, que nos pinta ese escenario ¿no? sí puede puede ser de todas formas yo he hablado con un payés de estas personas que tienen Valenciano Cerrado, que, que trabaja o que eh, labora eh, por cerca de la, de la Fosa de la Romana, que conocía en su momento a los anglés, y, y el hombre en su Valenciano Cerrado te dice que los anglés no subían hasta la Fosa de la Romana, que ellos se quedaban porque en la, en la zona de. De la romana hay varias casetas y que ellos se quedaban en casetas mucho más abajo, que ellos no subían allí. No, pero hasta y no allá otro, eh, yo solo he hablado contigo, eh, había un precipicio al lado. Hay sí, un, sí, barranco, un barranco. Sí, sí. Si querías esconderlo, será mucho más. No lo sabrían encontrar en la vida. En la vida. Tú tiras, en, camino, sí. tú, tú, tira, tú tiras, eh, o sea, desde, desde la caseta de la romana hasta la fosa haciendo esa, esa ascensión a mano derecha hay un barranco que tú ahí puedes tirar lo que quieras y no va a aparecer jamás, tiene muy poquita lógica el subirlas hasta la fosa para pegarlas un tiro, además bueno, yo hice un vídeo en mi canal que es la, la subida desde la caseta hasta la fosa en tiempo real y una persona sana y, no, y sin estar mal herida y son cerca de 10 minutos de, de camino tortuoso no no veo yo que tres criaturas realmente son sanas o no insanas o torturadas las dejan solas van al bar de Catadao... se piden una ensalada y unos refrescos sí, y qué hacen las dejan solas o qué, 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 claro es que no, no tiene mucha lógica no, no, es que tiene muchas ganas de adelantarte Iván... <laughs> entonces vamos vamos a ir con el papel el papel efectivamente eh, en el papel del recibo del médico digamos por Hablar en términos que nos entendamos, sí. aparece el nombre de uno de los uno de, la familia, uno de los chicos de la familia inglés de Enrique Angles, y entonces eso hace que la Guardia Civil vaya a buscarle. Correcto. Eh, cuando van a buscarle a la galaxa, bueno, no, no hemos explicado las demás irregularidades que hay, ¿no? A la hora de hacer las fotos, por ejemplo, con, con el único carrete que. Que se lleva el Guardia Civil y entonces lo que hace para ahorrar carretes, reunir todas las cosas que encuentra en un montón y hace la foto, que es una cosa que, que es de película, ¿no? Uh -huh. Nos decía Félix, bueno, eh, las, las series y las películas tipo CSI y tal han hecho mucho daño porque pensamos que eso se ha hecho así toda la vida. Y hay que pensar que estamos en una época muy concreta con unos guardias civiles de, digamos, de pueblo, que no son expertos crinólogos. Pero aún así, bueno aún así, hay ciertas eh, pero, cosas pero, pero, que no se entienden pero vamos a ver, vale, unos eh, eh, guardias civiles eh, que no eran expertos, fabuloso, de pueblo, fabuloso, había una unidad de delitos contra las personas eh, que en teoría estaban de vacaciones y se decide que se haga los de delitos informáticos. Oiga, eh, en el momento que ven, mueven un cuerpo y ven que hay otro y ya tienen la sospecha o tienen el rumrum que pueden ser las señas de Alcácer... Paren ustedes, díganle a sus compañeros, oiga, las vacaciones se las coge la semana que viene y suban. Es más, la propia unidad de delitos, eh, la, la unidad central operativa, la UCO, la todapoderosa UCO, estaba participando en la investigación del crimen de Alcácer. Oiga, hemos encontrado aquí tres cuerpos, tiene pinta de que estos son las estrellas de Alcácer. Vengan ustedes y hagan... El levantamiento de. No olvidemos de que ese día, justo ese día, libraron, que justo ese día era cuando Fernando García estaba, estaba Bueno, sí, es una, una casualidad más. O sea, yo, yo sí, quiero pensar una concatenación de casualidades. Sí, ¿no? sí, sí, Fernando García sí. no, estaba, no estaba en España es. y además el AUCO justo les tocaba cambio de turno. Sí, en un y cambio que, de turno en el que ellos se van a Madrid. Y, lo, y los que tenían que hacer las cosas estaban también de vacaciones y los hace de otra unidad que no estaba preparada. Vale, fabuloso, pues muy bien. Pero claro, a mí me hace gracia lo del tema de las fotos. Vamos a ahorrar fotos, fenomenal. Juntamos los objetos, fenomenal. Sacamos el primer cuerpo. O sea, vemos el primer cuerpo. Hacemos 90 fotos de la mano de Tony, fenomenal. Pero cuando vamos a sacar el siguiente cuerpo, no hago fotos. Entonces, oiga, si ya cuando sacan el primer cuerpo saben que hay más cadáveres y ya estaban en modo ahorrativo. ¿Por qué no hacen fotos de cómo están posicionados los cadáveres? Hasta que ya sacan todos y encima de los sudarios o de los sacos para meterlos, ahí ya sí hacemos fotos. No, es que eh, se echaba la noche encima y, y tenía que ayudar. Oiga, pues ayude, haga las fotos, siga ayudando y ya está. Y no me vale lo de se hacía la noche encima porque cuando ustedes bajan los cuerpos... Es noche cerrada y hay fotografías de los cadáveres sobre los sacos que son de noche. Entonces, no son las mejores condiciones lumínicas para hacer fotografías, estamos de acuerdo, pero Leche, ¿tenían los patrones para iluminar? El mismo, el fotógrafo, en el documental de Netflix, admite, admite que, que sí, que tenía que haber mandado parar, a, habla de cansancio, uh -huh. habla de la noche, tal, y sí, ahora a toro pasado dice, claro. Tenía que haber yo parado y haber dicho, un momentito, sacas cuatro fotos, seis, ocho, las que tengas que hacer, volvemos a sacar ese segundo cuerpo, vuelves a hacer fotos, claro, porque es que no tiene explicación. Lo único que puede hacer es no, pero, saber, pero, pero, verdad, pero, pero o, o, o disculparse. Pero, pero en ese momento, en ese momento, en el juicio, cuando le preguntan, oiga, ¿y no tendría que haber hecho esto? No dice, pues es verdad, tenía razón. Llega y dice, no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando te han estado breando durante tres décadas porque lo has hecho mal, entonces ya ahí sí, pero en el juicio, señor Guardia Civil de los 90 en España, con su bigote y su tricornio, yo estoy por encima de la ley. Y lo que manda, lo que diga yo, va a misa. No, hombre, no. Vais a pensar, vais a pensar otra vez, otra vez viene con el 11M. pero es que hay muchas similitudes. Muchas eh, eh, similitudes, ¿no? pues mira, fíjate ahí, ahí le diría Félix: cuando está, hablamos de Alcácer, es que eran los 90 y se hacían las cosas mal. Y en el 11M, ¿qué era? Porque eran los 2000 y se hacen las cosas mal. Y si pasado mañana tenemos otro atentado o sí. un tal, porque es 2023 y se hacen las cosas mal. Pero nunca, nunca, se, nunca se depuran responsabilidades y se hacen las cosas bien. Yo, yo en la empresa privada, tú haces las cosas mal, 11M, mal 11M, y, vas, y vas a la puta calle. En el 11M se intentó. A ver, eh, yo, yo siempre digo lo mismo. Es, es lógico pensar que alguien que ha cometido un error en estos casos se quiera, quiera escurrir el bulto. Sí. Nosotros es una es una de las. Cuando hablamos de teorías, es una de las cosas que, que, que sí que hablamos en el 11M, que no se ha hablado mucho, ¿no? Que es aquella la, la cagada. O sea, que alguien la ha cagado. Sí. Entonces, pues bueno, pues entre que quieres un poco escurrir el bulto, que quieres que no, te, que no, no, no tener consecuencias sí. y tal, puedes llegar a incurrir en inexactitudes, en no me acuerdos o simplemente hasta en mentir, ¿no? Mm. Eso puede explicar muchas cosas, pero hay otras cosas que no se pueden explicar. Ah, sí. no. Yo no me puedo explicar, yo no me puedo explicar que en ese escenario, que es en, en, en esa fosa, yo no me puedo explicar que ahí esté el nombre de uno de los asesinos. No es el, no es el nombre, ¿no? Pero particularmente o sea, eh, si pones magufo en el diccionario, aparece mi foto. Eh, puedo explicarlo de una forma, y me lo dijo Félix cuando le conocí en la charla de Forense, eh. dijo, es que no tenemos prueba de que ese, que tampoco es el nombre de inglés, es el nombre de su hermano, de que no, ese papel no. llevara 75 días. No, no lo sabía. perdido el día anterior, es una claro. posibilidad, eh. o una semana antes, o 12 días antes. Ese papel damos por hecho, yo he dado por hecho durante más de 15 años que ese papel estuvo ahí 75 días. Y cuando conocí a Félix dije, un momento, ¿y por qué lo doy por hecho? Ese por, lo tanto, por lo tanto, se abre la posibilidad de que eso se haya puesto a, después, a posteriori. Sí, pero claro, puede ser puesto, puesto de forma indebutiada para, para inculpar a inglés o puede ser puesto porque inglés se lo dejó. Es que es una posibilidad también, ¿eh? es que no, no podemos descartarlo. De... Lo, lo que a mí no me cuadra de eso es que sí, eh, porque luego se habló también ¿no? de que las famosas pegatinas de la motos, porque le, ellos decían que, Bien, que utilizaban rápido. un. Utilizaban una moto para, para, dar, para hacer atracos y esa moto, para evitar que la descubriera la policía de los alrededores, lo que hacían era meterla en una bolsa y la fosa era para eso, ¿no? Eso se, se, se habló después. Por lo tanto, se decía que era un lugar que frecuentaban los sí. angleses y su banda, vamos a decirlo así, eh, y, y que la aprovecharon para meter a las niñas, pero, pero... era la fosa de Alborache, la de la moto? ¿Cómo? En alboracha ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? apareció luego la moto, claro. pero decían que el fosa de las niñas... Es donde guardaban la moto para evitar que la policía la viera. Pero, eh, sí, vale, vamos a, vamos a pensar que eso ocurría y, y que utilizan esa fosa que ya estaba acabada, además en un terreno durísimo, eh, y que la utilizaban para eso. Y que era un lugar que frecuentaban porque hacían atracos asiduamente, digamos, y es un lugar que frecuentaban. Si ya has metido unas niñas allí y, 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 y son tres cadáveres que no quieres por nada del mundo que se descubran, ¿no? Porque si no te incriminarían a ti, cómo es posible que haya tantos objetos que te apunten a ti? Eso no tiene ningún sentido. Muy fácil. Y si esos objetos ya estaban allí porque era una zona frecuentada por inglés y alguien quiere que eso se le el encalome inglés, pero no tiene por qué ser un poderoso ni tiene claro. por qué ser un político. Puede ser un enemigo de Erdogan, un rival de inglés. Eh, sería. ¿pero pero no eso, sería ya, eso sería ya la siguiente etapa de decir, bueno, vale, ¿y ¿quién lo puso ahí? Claro. claro, el hecho es de que alguien lo puso ahí, claro. ¿no? O sea, eh, claro, eso es. Mal. Pero yo, si no, seguimos creo, el relato. Yo creo que en eso estamos, estamos todos de acuerdo. ¿eh? Estamos de acuerdo, sí, pero si seguimos, si seguimos el eh, eh, damos por válido, que luego hablaremos de la, las versiones que va dando Miguel Ricardo, Miguel Ricardo lo que dice es que esa fosa la acaban ellos, la acaba inglés, uh -huh. vamos, el día después de, de aparecer las niñas. Uh -huh. Por lo tanto, ya hay una contradicción ahí. Porque efectivamente puede ocurrir lo que acaba de decir Iván, pero entonces ya no concuerda con esa, con esa versión que es la que ha sostenido, aunque luego la, la matizaría y la ampliaría eh, Ricard, ya no coincide con eso. Por lo tanto, ahí ya tenemos un agujero negro. Ahí ya sabemos que, que algo no cuadra. Claro. Por, por puntualizar una cosita de lo que hablábamos antes de la UCO, eh, yo, o sea, lo de que la UCO no estaba en, en Valencia, o cambiaba aquel día o lo que fuese, eso es una cosa que ha repetido... De forma insistente, repitió en su momento Juan Ignacio Blanco. Yo no tengo constancia de eso. ¿Vale? O sea, puede que fuese así. Lo que, porque por la noche, de hecho, sí que hay guardias civiles de la UCO que llegan por la noche en el levantamiento de cadáveres. O sea, esto, de hecho, me lo me ha confirmado algún periodista de, de las provincias. Lo que a mí me llama la atención es que si la investigación está bajo el bajo la supervisión de la UCO la UCO llegue por la noche a la fosa, o sea lo suyo, esto estamos hablando de un cuerpo jerárquico, jerárquico perdón eh, yo soy guardia civil del cuartel de Patrais, de Náquera o de Yombay son las niñas que están buscadas por la unidad central operativa, llamo por teléfono Oiga, caballeros, han aparecido los cuerpos, suban ustedes aquí y díganos qué hacer. Entonces, que la UCO estaba o no estaba en Valencia, es indiferente. La UCO tendría que haber estado en el momento del levantamiento de los cadáveres. Eso es lo raro, porque, o sea, si estaban en Madrid, mal, pero si estaban en Valencia y no se les hace subir, hasta que ya están los cuerpos encima, se ha bajado sin, sin consultar a la UCO, se han bajado a Catarroja, al... al al, a, a, la, al, a la casa de los angles... Eh, entonces, ¿de qué cojones sirve la unidad central operativa? Por ser buenos, eh, Manu, como dice Pirata alguna vez, vamos a ser buenos. Eh, <laughs> cuando, cuando encuentran los cadáveres, de repente hay unas dos horas de lapsus, no había móviles, no había tal, y entre que viene la UCO pasan dos horas, vamos a pensar bien. Y van los de la unidad de económicas, de asuntos económicos, de atracos de bancos de Valencia. Están ahí dando, levantando, haciendo diligencias y viene luego la UCO. Vamos a ser buenos. Tardaban dos horas a lo mejor, a lo mejor porque había mala comunicación y justo ese día librado. Podría ser. Podría ser. Sí, sí puede ¿Vale? ser. podría ser. Lo, lo que es extraño es la concatenación de casualidades que vimos antes, Eso puede ser, a, pero claro. Libra, eh, 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 esto eh, lo hemos dicho eh, también en el caso del 11M, ¿no? Estas es nada, pero es que luego hay otra, pero es que luego hay otra, pero es que luego hay Y todas juntas. Ese es el en, 11M, en 11M, si empiezas en un nivel de oficialismo aquí, cuando más vas, vas baja, más investigando, vas bajando a un nivel más, no decir conspiranoico, un nivel más realista. Si en el CASER empiezas a un nivel conspiranoico aquí, yo cuanto más voy investigando, voy subiendo, subiendo, subiendo y me hallo en una línea intermedia que no sé cómo llevarla. ¿eh? Has visto los vídeos de Batallador. Sí, Seguramente. sí. Él lo explica muy bien, cuál es esa concatenación de policiesca, de por qué vienen otros unos, por qué van otros. Y es, es plausible, es mínimamente plausible, ¿no? De... Sí, claro. A ver, en todos estos... Vamos a ver. Hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de estos casos, el 11M, eh, eh, este, todo lo que pueda englobar... Ese mundo de la conspiranoia. Tenemos que entender que, aunque nos joda a muchos, a lo mejor hay verdades que no nos gustan escuchar y son verdades que nos hemos pensado durante muchísimos años que esto tenía que ser obra de algún poderoso, pues a lo mejor no. Es que a lo mejor no. O a sí. lo mejor hay muchas de las cosas de la versión oficial, que se llama versión oficial, que sí son verdad. Otras no, pero. Tenemos que tener en cuenta que no hace falta que todo lo que pensemos en esa cosperanoya sea claro. necesario, que sea real, para que sea un escándalazo. Al Cáser, como tal, no hay una versión oficial como el 11M, que hay una versión oficial de los tres días y luego hay una versión judicial. Al Cáser hay una versión judicial, no hay ningún claro. estamento que se pronuncie sobre una versión oficial. Y en ese sentido, yo, que me crié con libros de Juan Ignacio Blanco, con el Mississippi viéndolo en YouTube, con lo que iba recopilando, me pasó un poco Juan Manu, me sentí muy identificado con él que cuanto más indagué en el tema, más iba alejando de la versión Juan Ignacio Blanco. Yo a Juan Ignacio Blanco le tenía como música, en un y dije no, hay una cosa intermedia que no es ni lo que dice Juan Ignacio Blanco ni lo que dice la versión judicial. Y, y aún así igual terribles, ¿no? Que yo tenía. Y aún así verdad, hay que seguir buscando esa verdad. A o sea que esa versión judicial no se haya dicho que Ricard estaba, inglés estaba, eh, puede ser verdad. Pero si se descubre ahora en estas, en, en estas investigaciones que se están haciendo ahora y estas pruebas forenses que había más gente, habrá que seguir buscando a esa gente. Ojo, pero si se encuentra... Más, a es que más gente, para esa gente está prescrito. Eso es un bug judicial, es un fallo sí. del Matrix. Eh, eh, esas personas no les podrán sí. ya eh, imputar... Eh. De hecho, Félix nos dijo en las jornadas forenses que, que a lo mejor ni siquiera se lo comunicarían a las partes personadas. Si ha habido un match de ADN con otra persona que su ADN esté fichado, es, es complicado porque es que no se le puede... Bueno, pero lo que pasa es que en este caso, ¿verdad, Manu? Como es tan mediático, eh, si no hubiera una, ahí... una, una responsabilidad penal, la habría social. El juicio de la gente. Claro, claro. claro. De, de, es. De, de todas formas, eso, eso que comenta Iván lo que comenta Félix eh, eso lo hemos discutido en varias veces con personas del ámbito jurídico y no hay una no hay una eh, digamos opinión unánime eh. o sea esa es la opinión que tiene Félix que él cree que no se podría pero la ambigüedad o ese resquicio de otros u otros que recogen los hechos probados eh, quizás sí cabría y se podría generar una jurisprudencia o sea sería sería para debatirlo Primero, lo que se necesita es los resultados de las pruebas de ADN, que después de año y medio seguimos estando igual que estábamos. Y a partir de ahí, veríamos. Porque claro, oiga, eh, si hay otras personas implicadas y, y estamos hablando de lo que estamos hablando, no sé yo hasta qué punto eh, se puede obviar que estamos hablando de, de un asesino y violador. Porque a lo mejor... En este caso no se les puede encalomar, pero en otros casos quizás sí. Y uh -huh. esa referencia, ese ADN, ese, eh, esa prueba biológica que se contraste o que se encuentre de este sujeto puede ser determinante para otros crímenes. Entonces, claro, ahí hay una hay un, un debate jurídico importante. Y obviamente aquí no hay ni, ni hombrecillos verdes, ni Monsanto, ni Conspiranoya, ni Gaitas. O sea, aquí hay un proceso que todavía está abierto. Claro, claro. La, la, la sentencia judicial llegó hasta donde pudo llegar. Que luego podemos analizar si ese trabajo policial fue correcto o no. Si ese trabajo eh, eh, luego judicial, los abogados hicieron bien su trabajo o no. Se podrá analizar, claro que sí. sí, sí. Pero cabe la posibilidad de que esa sentencia judicial no esté demasiado alejado de lo que pasó. ¿O sí? ¿O sí? A ver, eh, yo para mí, para mí, eh, Miguel Ricardo tiene un grado de participación en los crímenes, eh, que está claro que hay otras personas que participaron, eh, está más que claro, yo creo que, de hecho, hasta la propia eh, la propia sentencia lo, lo, lo asume. Lo admite, lo admite, claro. Eh, ahora, eh, no hay ninguna prueba biológica que determine que Antonio Anglés participase, a excepción de, el, de la declaración o de la inculpación que le hace eh, Miguel Ricard y, y las otras personas que pudieron participar, porque hay una serie de vestigios biológicos de otras personas, no sabemos quiénes son. Pues, oiga, yo creo, yo creo que lo ideal sería. Eh, lo ideal sería eh, saber quién participó y cómo saber participaron. Ya, saber claro. ya los resultados. Eh, esto recuerda vale? mucho a, a, a la, la famosa carga explosiva de los trenes, ¿no? La, la sentencia se que, dice que puede haber más cargas, pero no se sabe cuáles. ¿Qué no más da lo que explotado? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Claro, claro. Importa? Claro, eso no importa, ¿no? No, pero no en importa. este caso. Las Manu, pruebas no eh, importan. Eh, tenemos que contar con varias cosas, que es que solo está fichado en ADN quien no haya cometido delitos sexuales después. Entonces, esos pelos tendrían que hacer match con quien no haya cometido delitos sexuales. Y luego hay una cosa que es alucinante, que lo comentó Félix la otra vez y lo comenta últimamente, que es que no se ha hecho todavía un análisis de ADN de los cuerpos de las víctimas, de tal manera que algunos de esos pelos podían ser de las víctimas incluso. Eh, es, no digo ninguna tontería, eh, no se ha hecho más de los pelos que han aparecido con los de las propias víctimas. Es que me parece tan básico, tan básico, parece que a Félix le dicen, no, es que eres un conspiranoico porque quieres dudar de si esos son los cuerpos. No, es que si analizar los cuerpos y hacer un más de ADN, hacer un análisis de ADN es tan básico como para inculpar a Angles si aparece. Pero es que aparte, para descartar los restos de pelos que hayan, si son de ellas. Sí. Y lo no que es que el semen de Anglés se analizó. Y porque no se analizan los pelos bien. No, no, no puedo entenderlo. Y de hecho, Félix se quedó un poco pillado en la semana pasada. No, no, que es que la pregunta no es exactamente esa. O sea, si, Ana, si se encontró, o sea, se encontró en Alborot... Alboroche se llama. Alborache, ¿no? Alborache. Alborache. Discúlpame, discúlpame con los nombres porque uh -huh. no me sé casi ni lo de Don CM ya. Si se encuentra en, en Alborache es porque se busca en Alborache. Claro. Pero es que en la romana no se busca. Entonces la pregunta es. no se busca, pero no se encuentra. Eh, 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 tengo entendido que no. ¿Maru? No, el, 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 lo, que habla, lo que se habló en la semana pasada fue en la moqueta, la famosa moqueta que envolvió. Ah, Ahí eh. se pasó la famosa aspiradora esa tal, pero no se hicieron pruebas de ADN. De, ¿Por qué de los no se busca pudieron. en esa moqueta que ha envuelto uno de los cadáveres y sin embargo se, se, se busca en un sitio que está muy alejado? Y a mí eso me recuerda otra vez, perdonadme, pero a, a, a desviar el. el el escenario del crimen a otro sitio sí, yo yo opino igual a ver yo yo creo yo creo eh, que el tema el tema es que eh, les viene bien a los investigadores eh, o sea ley del, del, la ley del mínimo esfuerzo tengo la fosa aquí allí hay una caseta bajo ve unos colchones pues ya está el sitio donde ha sido ha sido aquí vale. Y ya está, no me voy a volver loco. eso está, está más que demostrado, vamos, todo el mundo lo comenta, está más que demostrado que eh, las primeras declaraciones de cualquier eh, sujeto eh, suelen ser las que mayor cantidad de datos eh, veraces tiene. Y Miguel Ricard. Hasta su tercera o cuarta declaración no sitúa los crímenes en la caseta de la romana. Él habla de una antigua pirotecnia, habla de una fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, oiga, ¿por qué no se busca esos sitios? ¿Por qué claro. no se hace una, reconstru una reconstrucción con, el, con, el, eh, con el, la persona que has detenido? No, eh, no. tenemos la caseta que, en la que solo hay un vestigio, que es un pendiente, que podría ser de Miriam, y el resto. Entonces, eh, no lo sé, yo creo que es economía, economía eh, eh, procesal. Les hicieron, torturas, les hicieron mutilaciones, les hicieron. no hay un rastro de nada. Y no solamente la, la pared que es porosa, y tú lo has demostrado, había colchones, había sábanas, había... No hay nada, nada. Yo, personalmente, no puedo creer que los crímenes se cometieran allí. No me lo has, has, has hablado de la, de la ley del mínimo esfuerzo y de economía procesal. Yo creo que es más bien lo primero. Esas inferencias lógicas que se utilizan muchas veces en, en de hecho y que los jueces utilizan y en el caso del 11M se utilizan, eh, se pueden explicar yo creo por eso, por la ley de mínimo esfuerzo. Tengo A, tengo B, bueno pues yo voy a inferir que esto es una causa de lo anterior, pero no lo compruebo, ah, ¿sí? no lo compruebo y además, además me dedico a decir que no, no vale la pena comprobarlo y al que, al que pida que se compruebe le llamo conspiranoico. Entonces, pues claro, es muy difícil adentrarse en un tema así de forma así, ¿no? Porque cuando pones en duda cosas que son elementales, sí. enseguida ya se te pone la etiqueta, ¿no? Dice, no, no, perdone. Que yo no tengo ningún interés en pensar que aquí hay una conspiración que nos Pero hemos contado. Yo lo que, que estoy diciendo te... es que esto no cuadra. Es ¿eh? un asunto tan grave que tiene sentido que haya poderes policiales, judiciales trampeando. Pero en el caso de Alcácer, que yo. Personalmente, hoy en día, en 2023, no creo que haya nadie poderoso metido, pero ahí se me hace inexplicable a mí por qué no hace las cosas bien. Eh, no, no puedo entenderlo. Eh, en 11 meses sí puedo entenderlo. Lo hacen la línea de mínimo esfuerzo, lo hacen para orientar, pero aquí, ¿qué costaba? Hay una. Hay, tenemos. Estamos cansados de escuchar que tenemos unas de las unos de los mejores cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, que somos la envidia de Europa y tal. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de 1992, estamos hablando de hace 30 años que no se hacían las cosas como se, ha, se puedan hacer ahora, no había las técnicas que hay ahora y estamos hablando también de que mmm, policías, jueces, fiscales, son personas, personas permeables, tanto a... Eh, presiones porque pudiera haber alguien poderoso y tal. Estamos hablando de. Presiones, a desidia, a de corrupciones, son permeables a, a todas a las no, cosas porque no, no, no son personas. Entiendo, sí, sí, sí. Señoros, entiendo la tabuza. Lo que no entiendo es si esto Manu me lo dijo y me lo confirmó, porque Antonio Inglés y Miguel Ricard son parados en un control policial en Dos. Navidad de 1992 no, y Inglés, que estaba fugado de la cárcel, se le deja ir. No uh -huh. lo entiendo. Eh, si estaba fugado de la cárcel. Eh, Claro, vamos a ver, se, se, presupone, se presupone que tanto Anglés como Ricard en ocasiones eh, quizás actuaban como confidentes de, de la Guardia Civil. Entonces, mmm, oye, es, es sabido. Otra, o sea, vez, hay que, los co otra solo, vez los. Solo, confidentes. Hay que irse, solo hay que irse a, a hablar con los guardias civiles de la época y sabían perfectamente dónde estaba Antonio Anglés, eh, cuándo estaba en tal sitio y cuándo estaban los otros, estando fugado. Que de hecho, eh, en el, creo que es en el, en el no, no recuerdo en qué documental, pero es que Antonio estaba en, en Alborache y que los viernes, o en las relaciones de Ricardo creo que es, y los viernes y los sábados, los fines de semana, iba a Catarroja, de forma recurrente. Oiga, pues eh, si saben de forma recurrente que Antonio Anglés, fugado desde el mes de mayo, eh, va a Catarroja porque no le espera un un este de la Guardia Civil a la puerta y le dice: Oiga, que usted está en prisión cumpliendo condena, además le quedan unos cuantos añitos, otra vez tire para, para la cárcel. Pues bueno, pues no, no le interesaba. Entonces, pues claro, es que es que muy gracioso. Al, al Estado le interesa más asumir como responsable civil subsidiario mil millones de pesetas para cada una de las familias que haber hecho las cosas bien y de un sujeto donde sabían que estaba, haberlo cogido y haberlo vuelto a prisión. Y siempre, y esto es bastante curioso, el Estado asume que es eh, responsable civil subsidiario de un crimen perpetrado por una persona que ni siquiera está juzgada, porque Antonio Inglés no está juzgado. No está entonces, pasado, claro, oiga, ent oiga, entonces, ¿el Estado por qué asume su responsabilidad civil subsidiaria si Antonio Inglés no está juzgado y si las pruebas y el juicio demuestran que Antonio Inglés es Eso inocente malo, eh, a con qué Félix. nos tenemos que enfrentar a que las familias tengan que devolver el dinero de la indemnización pero pues es otra ah. lo he con Félix lo he hablado yo contigo lo he hablado yo con Félix si Antonio inglés se le captura vivo hoy podía ser juzgado eh, podía ser juzgado sí podía ser condenado eh, aguantaría yo es que creo que estaría libre por lo que he escuchado a expertos como Félix como tú como sí realmente hay pruebas hay o sea contra Ricard ¿Hay más pruebas que contra inglés? Totalmente. 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 Confesión principalmente, pero claro. Es que contra inglés que tienen. Es que contra inglés que tienen la, la, la testifical de... contra inglés sí, únicamente ¿no? tienen la declaración de Miguel Ricard. No un, hay nada más. Y no y, hay. Y, se, y semen en alborache. Pero, ya, pero, ¿Pero, el, pero el podrían alborache, haber pillado a mí. Pero bueno, el en alborache. el, el semen en alborache no, no relaciona a Antonio Inglés con el crimen de Alcácer. Claro. Pero, pero mm, está en el sumario. Sí, sí, Tenemos en inglés elaborativo. ¿A, a eh, eh, qué voy a hacer un inciso? Una pregunta que te hice en privado hace poco. Sí. Eh, sé que yo sí que pienso, hay mucha gente que piensa que inglés no salió de Valencia, ahora te preguntarán sobre el tema, etcétera. Uh -huh. Que si el polizón, tal, pero eh, yo siempre he pensado, al menos los últimos 10 años o 7, que inglés sí que ha salido de Valencia, que es el polizón pero hace poco debatiendo en un foro loco de estos de internet uh -huh. eh, me pasaron un cacho del sumario ¿Sí? que dice lo siguiente, y a mí me intriga esto eh. el semen detectado en la funda de un colchón proviene de un varón cuya madre biológica es Doña Neusa Martín, Martín. pero no dicho varón no puede ser ni Joaquín Mauricio Inglés, ni Martins ni Roberto Anglés ni Martín, ni Enrique Ángel Martín, ni también hijos biológicos vale, es decir, que el semen encontrado en la funda del colchón de la caseta de Alborache una, únicamente podría ser de Antonio, Ricardo o Carlos Anglés. Correcto. Por tanto, concluimos que el esperma detectado en la funda del colchón proviene de un varón cuya madre verifica es Neusa. Sí. Pero que dicho varón no puede ser ni Joaquín, Mauricio, ni Anglés, ni Martín, ni Roberto, ni Andrés Martín. Eso ni es. Anglés Martín, ni José. Pero un momento, hay tres que se están dejando fuera. Vale, Car Carlos tenía 10 años en su momento, o sea, en ese momento. Eh, Carlos, cuando se produce esa eyaculación que se sabe por tiempo, que es el 27-28 de, de enero del año 93, está localizado en la Casa de los Angles en Catarroja, descartado. Eh, el otro, Ricardo, eh, creo que estaba ingresado en ese momento... Sí, sí, conozco los argumentos y además yo creo que era de inglés pero no tenemos, yo creo que era de Antonio... Pero tampoco tenemos la prueba indubitada, no se sé ha si una comprobación con los porque, no por, porque no tenemos una muestra biológica, o sea, se, no. se, se hace pero por descarte. Se hace se podía se, ver. por descarte. Si esto lo comentamos con Félix, eh, la claro. nueva, lo que se hace, se hace es decir que es de es de Antonio por descarte, porque sí. no puede ser de los demás. Eso es lo claro. que se. Claro, se es pues por descarte. Ahora, ¿es, es de Antonio al 100%? No no, o sí, no. Si realmente no es de los demás, tiene que ser de Antonio. Yo tengo mis dudas. O sí, o no. A lo mejor, a lo mejor tiene de la... Martins tiene otro todo, hijo tuvo, que no contamos nadie con él. Claro. Niñas, pero el ADN de las niñas no está cotejado. En este caso, hay tres varones y no está cotejado con los tres que tenemos la duda. Así por mucho que tú y yo pensemos que sea Antonio, uh -huh. no lo tenemos de forma científica. Ver, yo, yo personalmente es, es como, como la gente que niega. Lo que dice, Antonio Anglés estaba muerto antes de la desaparición de las niñas. Pues lo siento mucho, pero. Mira, me, Manu, me, me parece que, que no. Punto yo me he dejado llevar por esas teorías. Me parece la que lado no. Al lado que yo estoy en mi trabajo, mm. hay un montador que es el montador del caso Alcácer, del documental de. Sí, documental. lo mentaste. Este sigue pensando a día de hoy que no fue ni Ricard ni Anglés, ¿no? El caso es que un miembro del equipo, a mí en su momento que te escribí, me dijo que, que el esqueleto encontrado en una cima cerca de la Romada cerca de la romana, era la pista que estaba investigando eh, fronteras y era el cadáver de Anglés. Y yo pensaba que, digo, hostia, pues me encaja. Y por Félix me enteré que nada, que ese esqueleto era de una mujer, que no correspondía al año, que no tal. Entonces, que, que, que aquí cualquiera te cuente una cosa, te encaja sí, sí. Un poco y te, te sumerges en la historia. Eh. Claro, pero vamos a ver, Antonio Anglés, que yo con todos mis respetos eh, no dudo de Eduardo Bueno. Eduardo Bueno cuenta perfectamente la cronología del de, eh, día 28 de, de enero, cuando él ve a Inglés volviendo con unas barras de pan, desde el hasta la caseta, que coge unas naranjas, etcétera, etcétera. Lo conocía perfectamente y luego él ve cómo huye cuando se acercan los patrols con las sirenas puestas, o sea que también estás buscando al presunto asesino de las niñas de Alcácer y pones por un camino de tierra que va. Desde la población de. De, de, lo diré, de Alborache, hasta la caseta, que se te ve a 5 kilómetros a la Rodonda, es necesario poner las sirenas para decir, ¡oye, que voy! ¡Ríndete que voy! Pues no sé, me parece un poco, un poco chistoso. Pero es que el propio Miguel Ricard me cuenta: que yo creo que hasta este momento, o hasta el momento que lo cuenta, no lo sabíamos, que él es quien lleva el día 27. A Antonio Angles al mediodía al borache y que están preparando una venta de droga y que por eso él vuelve a causa, a casa de Neusa, que él se entretiene en un campo de naranjos o de mandarinas a coger, y por eso a Inglés le debe llamar y dejar el, contest, el mensaje al contestador a Kelly, porque el otro se pensaba que este cenutrio le iba a, dar, iba a coger ir hasta, hasta Catarroja, coger la droga y volver al borache. Y cuando ve que no vuelve. Pues Se acerca a la cámara de teléfonos de Alborache y le llama: Oye, no, Kelly, no. dile, dile, dile a, a, al rubio que papá, 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 pa, pa, como diciendo tronco, o sea, tenías que estar aquí para la venta de droga y no sé dónde narices está. Entonces, el propio, el propio Ricard dice: Yo llevé a Antonio Anglés, tal. Antonio Anglés estaba vivo, reconozco al 100% que la voz del contestador es Antonio Anglés. Pues bueno, yo, yo creo, creo que la voz por hecho, te pregunto. Que, que Anglés no estaba en la casa y la hermana le hizo un nudo con las no, sábanas. No 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 no, 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 Antonio, dijo, eh? Antonio, Antonio, Antonio Anglés desde el medio el, el, el salto, día que... el salto famoso, ¿no? Eso es una falacia de los de la familia inglés, que de hecho ha ido mutando, porque al principio reconocen que no estaba Antonio en casa, luego que salta y luego que no es que salte, es que le hizo un nudo y una tal y se descolgó. Bueno, vale, y la próxima vez es que vino un helicóptero o un platillo volante y lo adujeron. Vale, pues venga. De hecho, Manu, a ti te han confirmado tus fuentes que no son pocas, que esa voz era de inglés. Sí, correcto, correcto, correcto. Sí, no sé a... si recordáis, perdona con respecto a lo de la llamada. No sé si recordáis aquel programa de Mississippi cuando entrevistan a la familia inglés y el que dice que es su voz. Dice: Yo creo que es mi voz. No, no, no os acordáis sí, no, no. de aquello. Sí, Enrique. Yo, yo creo que es mi voz. No, no sé o sea, por qué lo hice. A lo mejor fue porque ¿no? un señor me dio 500 pesetas 500 y me pesetas, fui sí, a una. No me y, me fue, y, y me fue a una cabina y llamé. ¿Puede ser eso? O puede ser que, que lo hiciera, pero no sé por qué. Pero yo creo que esa es mi voz, decía. Antes, sí. de, pasar, antes de pasar a, a la romana, ¿No? me gustaría. Mm, mm, yo, porque yo tengo una duda aquí, un, o sea, una inconsistencia que a mí me, vamos, a mí me parece de Aurora Boreal. Eh, se encuentran a las niñas, se encuentran esos papeles y tal, por lo tanto, eh, van, a, van a la casa de los angles, ¿no? Correcto. Eh, que es la casa de Neus. De, la Neus, casa de, Neusa. Bajada, de Neusa, perdón. Eh, aparece allí la Guardia Civil, tal, tal, tal. Eh, y aparece Ricard, ¿no? Uh -huh. Y aparece a Ricard. ¿A dónde coño iba Ricard? O sea, quiero decir, o sea, A ver, antes, a ver. Habéis, antes habéis dado una clave. Yo creo que, eh, de, bajo mi punto de vista, podría ir por ahí. Si Ricard es un confidente de la Guardia Civil y ve a la Guardia Civil allí, no teme en absoluto que caña, le pueda pasar si nada. Caña, si tú estás enmarronado con algo, con drogas, con cadáveres. Eso, con para, empezar, eso no para empezar. Eso para empezar. y están los picoletos, lo último. Eso para, para empezar, Iván, que es lo. Eso es vale, lógico de Os voy a hacer una una proposición, una idea. Vamos a pensar que eh, como uno de vosotros comentabais ahí que los papeles los han dejado algún enemigo de Antonio Anglés. ¿Vale? Y vamos Exacto. a pensar, si conocemos un poco lo que era la familia Anglés que tanto Miguel Ricard como su hermano Mauricio Anglés precisamente no tenían buena eh, referencia de Antonio. Entonces, claro, yo puedo, hipotizar, hipotece, eh, perdón, eh, puedo Hipote generar, hipotetizar, perdón, puedo generar una idea y es que yo Miguel Ricard, o yo Mauricio Anglés cojo y como sé, porque lo sabe la Guardia Civil, que la persona que pone en los documentos Enrique Anglés es Antonio, haciéndose pasar por Enrique, yo dejo un documento en un sitio que sé que cuando lo encuentren, cuando vean a Enrique Angles, van a saber que tienen que buscar a Antonio. Y como yo sé que al que buscan es Antonio, yo voy ahí tranquilamente. Yo voy tranquilamente. Que nos van a llevar a todos a patra. Fenomenal. Que vamos a decir, Antonio es muy malo, yo, Antonio es muy malo, pero yo no sé dónde está Antonio. Y tal como he entrado, voy a coger y voy a salir por la puerta y el marrón se lo come a Antonio, que además me quiero deshacer de él, pues... Eh, Tal. Por, por, eso, por eso no tengo miedo a plantarme delante de la Guardia Civil. Por más Ahora, allá, el problema es si entras a una casa estando enmarronado por drogas, por atracos, por mil cosas, y ves a la Guardia Civil que está en la casa, eh, lo peor que puedes hacer es decir, hostia, me doy la vuelta y me tiro. Lo mejor es entrar por la puerta grande, o oh, hola gente, sal, no sé qué. Eh, si te das la vuelta, te has delatado. El Así tío ya cuando, cuando ya le ven... Ya está en una trampa no, de la cual lo, no. Puedo... Lo, que, lo que pasa es que eh, yo tengo constatado por diversas fuentes, entre ellas vecinos de esa finca de, de donde, donde estaba la casa de, de los Angles, que había dos patrols en la puerta. O sea, no es que, que Miguel Ricard suba y cuando quiere subir se da cuenta que está en la Guardia Civil y no puede darse la vuelta. Sí, pero entiéndeme, yo cuando voy por la calle con una lata como esta, por malasaña, si me encuentro un coche municipal. Lo peor que puedo hacer es escondérmela bajo el abrigo o tirarla corriendo. Sí, sí, claro. A mí me conviene ir mucho más con lata. Ya, pero, pero la, la, la y... calle, y... calle Camino Real es una avenida de doble sentido donde tú bajas con el coche y si ves a la Guardia Civil, nadie te obliga a que aparques. Tú puedes seguir recto y nadie te va a investigar. Es más, puedes coger, bajarte, aparcar el coche, bajar y decir, coño, están aquí los picoletos. Me voy a dar la vuelta, me tomo un café, a ver si en media hora se han ido. Y subo. Si tú subes, es porque tienes la certeza, viéndolos, de que a ti no te va a pasar nada. Ahora, ¿qué, y ahí, su y ahí, qué, y... ¿qué sucede? Que yo creo que lo llaman a patraís, le calientan y, y se le va la lengua. Vale. Te compro el relato de, yo voy a apuntar ese nombre para inculpar, uh -huh. pero una, una rápida. ¿Tú crees, ves a Miguel Ricardo un tío inteligente? Un tío... Con Coco? Eh, le veo, bueno, claro, es que el Miguel Ricard de ahora, que es el que yo conozco, no es el Miguel Ricard de hace 30 años. Yo, por lo que he podido hablar con gente que lo conocía en aquel momento, es que Ricard, sin ser un don de facultades, no era un tío estúpido. Lo que pasa es que tendría a creerse más inteligente de lo, que los demás. Era bastante sobradillo y yo creo que él se pensaba en su foro interno que eh, su plan era un plan maestro redondo y perfecto y vale yo con esto si te compro esa de voy a escribir ese papel y me, desazgo, uh -huh. me deshago de me deshago Anglés, de Antonio sí yo creo que Ricardo no estuvo allí sabía lo que había hecho inglés pero no estuvo es ser? decir yo solo me arriesgo a hacer eso si sé seguro que no voy a no se me va a encontrar no es... un pelo no me van a haber visto en otro lado. Claro, pero, pero ahí hay un, hay un dato muy y bueno, importante. La poli le dice, oye, sabemos que eras un mero espectador, que, que tú no fuiste la cabeza cantante, venga, cuéntanos. Sí, pero si él no ya, ha, ya, estado, pero si él, él, él ha estado, no ha estado. Él, ya, pero pero ahí hay, 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 hay una cosa que la caga Ricard y es mucho más sencilla. Él habla de relaciones sexuales consentidas con Desiré. Él lo repite varias veces, por lo cual él teme que se encuentre en peros o semen suyo en el cuerpo y de decir por, por lo, lo tanto cual él está, estaba está. bien. Si él está, una cosa es que yo llegue a esa calle y como yo estoy enmarronado en delitos de droga, que encima soy confidente y que me están dejando cometer esos delitos de droga, claro que voy yo con la bolsa de la compra y entro sin ningún problema. Ahora bien, si yo estoy enmarronado en eso Encima he dejado el, pa el, el papel para tal. Yo no me puedo creer que este tío vaya tan tranquilo y suba a la casa. macho... Era, a mí no me la cabeza. Era muy chuleta. Era muy chuleta. Me lo, lo dice to todo el mundo. Ya, ya, bueno, pero eh, hay personas que les mola el riesgo, yo qué sé. Sí, 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 cabe. Eh, que no no, no te sea, digo. Que, cabe porque hay gente así, es que la hay. Hay. Vamos a ver. Si solo hay dos opciones. Una. No tengo nada que ver y por lo cual tengo la, la tranquilidad de que subiendo no me va a pasar nada o dos, aunque tenga que ver, tengo también cerrado mi plan maestro para sí. que encalomen al otro que yo voy a llegar, voy a decir no no señores yo no he pero Antonio es muy malo es muy 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 malo y ha sido Antonio y como de mí no hay nada me, me dan puerta. Ahora eh, qué pasa cómo le aprietan. Eh, ¿Cómo le calientan para que acabe diciendo yo también participé o yo estuve allí? Pues eso ya es harina de, otro, harina de otro costal. Es que no hace falta ni violencia para eso. Si el tío estaba implicado, la policía son como psicólogos. Tienen capacidad de presionarle, presionarle, presionarle. Bien, no hace falta... Ah, eh, sí, pero bueno, no, no nos olvidemos que Ricard eh, había estado en la cárcel, había estado detenido varias veces, o sea, tampoco era... Tampoco era un maladeno. No por no por el mismo tipo de Pero se saben cómo apretar, ¿eh? Sí, sí, sí. Por lo tanto. Vamos con la romana, si. ¿No? Bueno, con la romana, si queréis, o. Yo había pensado en otra. Bueno, si quieres, vamos con la romana. Sí, Yo es que había pensado. Sí, te cuento un poco de lo que yo había pensado. Yo quería también. Eh, ahondar un poquito en las inconsistencias que hay con el primer levantamiento, la, la descripción del, los, uh -huh. del levantamiento de los cadáveres, con las primeras autopsias y luego con la segunda autopsia. Uh -huh. Hay inconsistencias que me gustaría ahondar, pero bueno, si queréis, vamos primero con la, con la romana. Sí, bueno, cronológicamente yo creo que sería esto, ¿no? Se, se encuentra la fosa, uh -huh. hay unas pruebas que apuntan a inglés, eh, seguramente que a la romana llegarían al a, a poco tiempo, ¿no? De, de, de haber encontrado la fosa, pero bueno. Eh, llegamos a eh, ese momento en el que dicen: Hay una casa ahí, vamos a ver qué hay. Encuentran esos dos colchones, ¿no? Uh -huh. Y mm, entienden que ese es el, el escenario del sí, crimen. Eso es. Mm, pregunta okay, rápida. Okay. Eso, perdona, pirata, eso lo infieren. Lo que sí se sabe, perdón, es que esa es una caseta que utiliza habitualmente Anglés para refugiarse, digamos. Eso sí se sabe. Bien. ¿No? Y por eso es, una la, es uno de los motivos por los que van, a, van allí. Eh, ¿Esto bueno, lo estoy, no, estoy diciendo bien, no, bien o no, Manu? No llegaban, ¿no? Sí, o sea... Te, vamos te a ver, a eh, eh, no, o sea, se sabe que los angleses... lo que digo... Me que refiero sea, en, ese, pues, en ese momento temporal, ¿eh? Me, en, me refiero en, a en ese, en ese momento temporal, eh, Ricard sitúa inglés en, en, en Alborache, no en, no en la caseta de la romana. Es más, en las primeras declaraciones ricardo habla de alborache y la fábrica de abandonada o la o tal la romana viene mucho después, lo que eh, yo creo que a Ricardo lo, lo empujan o lo llevan para que diga que es la caseta de alborache, o sea, perdón, de la romana, en vez de la de alborache, porque claro, está a 700 metros cuesta abajo desde la fosa y les viene de perlas, porque claro, si no, ya estamos hablando de un traslado incluso. Vamos a presuponer, incluso por propia, propio amor propio de la Guardia Civil, que vosotros habéis asesinado a las niñas a, a 40 kilómetros, a 50 kilómetros, habéis traído los cadáveres en un coche y nosotros buscándolas por toda la comunidad valenciana y nos habéis choteado con tres cuerpos eh, dentro, de, de, dentro de un Opel Corsa. Hostias, eh, si ya eh, eso Paco Emilio lo, lo habla muy bien cuando dice: es que las buscaban por toda España. Y las tenían a 50 kilómetros de, de donde desaparecieron. Entonces, joder, eh, es como, tío, o sea, con la cantidad de confidentes que había, con la cantidad de recursos que se puso eh, para la búsqueda de las niñas. Que, coño, que hasta el propio presidente del gobierno, en un hecho histórico, eh, invita a las tres familias de las niñas la mañana de Nochebuena para demostrar públicamente. El apoyo del Estado a la búsqueda de, de esas tres criaturas. Pero claro, que, que Ricardo, entre comillas, si, si, si presuponemos que Ricard y Angles son los autores materiales, que son dos mindundis, hayan choteado durante 75 días a la, a la Guardia Civil, no deja muy bien a la Guardia Civil. Entonces, claro, yo creo que pues, eh, esto es ahí, fenomenal, ya lo tenemos, la suben, la matan y tal. ¿Y para qué vamos a dar más vueltas? Si realmente. ¿Importa el sitio donde las hayan matado si han sido Andrés y Ricardo? No. Pues ya está. Claro. Ah, pero Esa si es una de las cosas mal. que le hacen sospechar sos al principio a, al padre Miriam, a Fernando sí. García, que dice, ¿cómo, ¿cómo es posible que sea tan rápido? El mismo día las encuentran ya ahí detenidas. ¿no? Correcto. Uh -huh. ¿Piensas entonces? ¿Tienes claro? Bueno, no lo sé. ¿Crees que la romana es el escenario del crimen? No, para mí no. Para mí la, la romana, la romana que es el conjunto, es la fosa, es la caseta, es el barranco. O sea, la denominación es por el barranco de la romana. Eh, para mí es el punto donde aparecen los cuerpos, pero no es el punto donde se cometen los crímenes. Y donde aparecen los cuerpos es el sitio original donde se entierran a las niñas. Para mí tampoco. Cinco días antes. Para, para mí tampoco. Claro, esto es lo que yo quería contar con el tema de las autopsias. Esto, esto con la segunda autopsia de Frontela, él lo que hace es terminar eh, que hay aspectos que no cuadran con que sea la fosa el lugar de enterramiento de las niñas. Claro. El, el único lugar de enterramiento de las niñas. Claro, al parecer la escasa cantidad de dípteros que son estos insectos que aparecen en los procesos de putref putrefacción. El hecho de que se vean distintos tipos de tierra que en teoría no pertenecen a la fosa de la romana, la ausencia de libideces calabéricas, etcétera, hacen pensar a Frontera que los cuerpos han estado en otro u otros sitios de forma, de forma previa. Y bueno, no olvidemos, y la propia declaración de Ricard, que dice que entre que las asesinan eh, o las asesina Antonio Anglés en la fábrica está abandonada hasta que las llevan al, al coche, tienen que ir al borache, coger el pico, no sé qué, no sé cuántos, y pasan horas por las cuales eh, las livideces calabéricas se hubiesen quedado marcadas de una forma, aunque luego ya las hubiesen enterrado en la fosa de la romana. Entonces, eh, no, yo creo, que, yo creo que la fosa es el lugar de enterramiento final, desde luego, de eso no hay ningún género de dudas, que las niñas llevaban ahí un tiempo considerable, yo no creo que como cuenta algún que otro que las llevaron en helicóptero aquella mañana y las enterraron. Que, bueno, que solo me falta el platillo volante de Independence Day. Pero sí que yo creo que las dejan en la fosa de la romana con una intencionalidad, que es que aparezcan y se pueda dejar de investigar o se pueda dejar de, de remover porque a lo mejor se puede descubrir algo que no interesa. No tiene por qué estar relacionado. Es decir, yo estoy buscando a tres niñas, pero hay una trata o hay una red de prostitución o de, o de desaparición de menores y a ver si este comediático del crimen más importante del momento me va a hacer que por, por circunstancias X se destape lo otro, entonces... A la... ¿Por eso echaron a Paco Emilio de la carretera? A ver, a, a, a Paco Emilio lo echan de la carretera por una sencilla razón. Eh, tres ciudadanos de a pie, uno que es un un periodista, otro que es el padre de una de las niñas y otro que es un investigador vocacional, le estaban tocando los cojones al Estado a unos niveles brutal, a la Guardia Civil en pleno y además lo hacían de forma pública y con el aplauso de la ciudadanía, una ciudadanía que está bastiada de los casos de corrupción, de corrupción perdón, brutales de la última etapa del gobierno de Felipe González. Entonces, Hostias, tenemos aquí a tres justicieros que están luchando por saber la verdad con aciertos y con errores, como todo el mundo, pero que están dejando mal o poniendo en solfa a los investigadores día tras día, a los investigadores, al Ministerio de Interior y al, próximo, y al propio gobierno del país día tras día. Y encima, con la empatía o con el poder de que un padre está luchando eh, de forma titánica por saber la verdad. Eh, joder, claro, pues obviamente vamos a intentar darles un sustito a ver si bajan un poquito el nivel, porque es que a este paso van a montar aquí la revuelta de, de Pancho Villa y nos van a todos a, uh, a nuestra ahí casa. Tiene, ahí tiene sentido la aparición que cuenta Paco Emilio, que obviamente bueno, revistarán ellos, pero él dice: mm. Yo siempre, nadie me quitará de la cabeza que era Villalejo. Sí, bueno, él, 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 él lo tiene claro. Y, y, y Fernando también, esa, esa circunstancia, o ese, ese paripé que montan en un chalet con un falso vidente, eh, eh, que, a ver. Que cuenta todo... eso, mano. Que yo cuenta eso bien que yo no lo conozco. Vale, pues eso es que durante ese periplo de investigación eh, año 96, año 97, cada día era una aventura, una aventura que ojalá se pudiese recoger de forma audiovisual porque yo creo que es o sea, es el, la constatación de que la realidad siempre supera la ficción ¿no? entonces un buen día ellos ellos tres se compran tres teléfonos móviles para estar en contacto el equipo Fernando García Juan Ignacio Blanco y Paco Emilio y nadie absolutamente nadie tiene esos números de teléfono a excepción de los tres vale y de repente les llama a alguien diciéndole que es una mujer que tiene cierto poder económico y que eh, él ya está muy metida en el tema de vivencia y cosas así, y su hijo tiene un amigo que es un, una especie de adivino o sensitivo belga que les quiere hacer una revelación muy importante sobre el crimen de Alcácer. Entonces, cuando cuelgan, eh, llaman a Fernando, este, llamadas a Fernando, eh, Juan Ignacio y, y Paco le preguntan y dicen, oye Fernando, ¿tú le has dado el teléfono a alguien? No, a nadie. ¿Y vosotros? No, a nadie. Entonces, ¿cómo coño nos han llamado? Bueno, ya, ya, ya es raro, vale. Van al sitio, al punto de encuentro y es un chalef muy bien avenido. Eh, y desde el momento que entran, eh, empiezan a eh, ver cosas o se oyen cosas raras. Se oyen aullidos de lobos en un sitio que no hay lobos. Eh, empiezan a tintillear las, las lámparas. De repente están sentados en un sofá y se rompe el sofá como si una fuerza paranormal eh, lo hubiese partido por la mitad y se caen, de, de, se pegan un culetazo eh, eh, Fernando y, y Paco Emilio, y aparece allí el sensitivo eh, belga. Al cual la mujer lo va traduciendo porque no hablaba español. ¿no? Entonces, que se alejasen, que dejasen de investigar por ahí porque eh, les iba a pasar una cosa muy mala, etc. Bueno, todo para, para convencerles que dejasen de, de ser una mosca cojonera. Y en una salita aparte hay una persona, un hombre, un varón, eh, que, que se mantiene como, digamos, aparte de, de todo el paripé. Y en un momento determinado, bueno, pues llegan y dicen, pues bueno, eh, queríamos compartir con ustedes, ya que nos están ayudando, eh, vamos a compartir con ustedes el, el vídeo de las autopsias para que a ver si su sensitivo puede dilucidar o ver algo ahí en ese vídeo y puede ayudar a la investigación. Y este sujeto, que supuestamente es el padre del, del, del hijo, amigo del sensitivo y marido de la señora de la, de la casa, les dice que, no, 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 gracias, no hace falta, si yo ya las he visto. Entonces, claro, se quedan flipando diciendo, ¿Cómo, ¿cómo que usted ya las ha visto? Sí, bueno, claro, es que yo tengo amigos policías y ya las he visto, ¿no? Y allí los tres se miraron como diciendo, ok, vale. Pues después de muchos años, después de ver, haber visto en televisión al comisario Villarejo. Paco Emilio y Fernando García tienen claro que esa persona, ese marido de la señora que les dijo que no hacía falta ver las, las cintas, era el comisario Villarejo. Hay que recordar, y esto es bastante importante y yo, es una de las cosas que están recogidas en el propio sumario, o sea, no es invención, no es magufada ni nada por el estilo. Quien, quien lleva la investigación del crimen de Alcácer es la, la Guardia Civil. Como, como unidad o como entidad eh, investigadora, no la Policía Nacional, pues se sabe que eh, X día las cintas de las autopsias que estaban guardadas en la caja de un banco, un, un alto cargo o un alto comisario de la Policía Nacional, con un número de placa concreto eh, que se deduce que pertenece al CESID eh, pide al juez. Autorización para llevarse las cintas de, la, de las autopsias y después de unos días las devuelve. Algo que a mí me parece, cuando menos, raro. Pero es que lo más curioso es que esas cintas, cuando luego se visionan años después en el juicio, tienen partes que están borradas. Entonces, pues eso no es conspiranoia, eso es realidad constatada, aparece en el sumario. Entonces, claro. Eh, Fueron Antonio Angles y Miguel Ricardo? sí, claro, sí, yo no digo que no, pero qué interés tiene entonces alguien que pertenece al cesit un alto cargo de la Policía Nacional que ni siquiera es el equipo o es el grupo o la, o la entidad que debía estar investigando el crimen de Alcácer de llevarse las autopsias que curiosamente estaban guardadas en una cinta fuerte de un banco y cuando luego se visionan estas cintas tienen parta, partes borradas, pues no sé, a mí me hace por lo menos arquear la ceja, ¿no? Como boxe, la verdad. Eh, una pregunta, Manu. ¿Había restos óseos de otras personas en las fosas? Hay restos óseos de que no están identificados. Eh, ¿Son de otras personas? Pues no se sabe. Eh, ¿Hay una interpretación o se puede interpretar? Porque el informe de autopsias que aparece en el sumario no es lo suficientemente clarificador para saber si ese. Atlas, Axis y una epífisis distal pertenecen a cualquiera de las víctimas. Desde luego, en los informes de autopsias no especifican que a las niñas les falten esos huesos. Eh, como bien ha querido hacer Félix, pues esto es muy sencillo. Oiga, hagamos una prueba de ADN y sabemos a cuál de las niñas pertenecen. Pero si no se pertenecen, eh, lo que sí se sabe es que ese Atlas y Axis, que son la vértebra C1 y C2, son dos vértebras que van así y las que aparecen en, en la fosa, entre comillos, demás, no son compatibles. Es decir, no pertenecen al mismo cuerpo. ¿De quién son? Pues no lo sabemos. En el informe de autopsias no pone que a ninguna de las niñas les falte el atlas y el axis. Pero es tan sencillo como hacer una prueba de ADN y se acabó. Pero esto se encontró junto con los tres cuerpos. Correcto. ¿Y Frontela los eh, llevó a analizar esto? De, de ADN No. Hace un análisis que dice que no pertenecen o que no son compatibles, ya está. ¿Se sabe si encima, debajo o entre los demás restos? Eh, no, creo, vamos, o por lo menos yo no lo recuerdo. Si aparece en algún momento eh, reflejado, ahora mismo no lo recuerdo. O sea, si os dijese que sí o tal, estaría, estaría faltando la verdad. No, no, no lo recuerdo. Creo que, no, la, creo, creo que no viene especificado, ¿eh? Creo. Es una de las razones por las que habría venido bien ese, ese reportaje fotográfico mucho claro, más. Claro, claro. Hay claro. otra de las cosas que, que se encuentran y que, y que ha desatado también Ríos de Tinta, uh -huh. que es la famosa cana. La, ¿Sí? Hay una cana, ¿no? Un pelo cano. Cuando se correspondería, por lógica, con... Eh, Anglés y Ricard, eran muy jóvenes en la. No época. se, no se correspondería por lógica. Eh, hay un sujeto, otro sujeto que se llama eh, Miguel Nicolás Cortona, es un otro delincuente que de hecho compartió prisión con Miguel Ricard, eh, que tenía un, unas, bueno, llaman un chalez, era un, una casa eh, prerruinosa en la localidad de. lo diré. No, eh, de Liria, perdón. Y, y por edad podría ser que ese sujeto fuese el, el dueño de, de ese pelo canoso. Se cotejó el ADN con esta persona y se descartó, no era... Era, no ¿Era ADN de, mitocondrial no, o ADN, no, ADN...? Mitocondrial, creo recordar. Entonces podía no haber salido más porque era mitocondrial. Eh. Eh, creo, creo, que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado. Sé, sé que se analizó, pero no pertenecía a... Por lo tanto, no, no sabemos de quién, de no, quién es. No sabemos, no sabemos. a quién pertenece. Correcto. <coughs> ¿Tienes todo el la más pirata de las autopsias? Y de... No, yo creo que ahora, habla, hablando del juicio, ya hablaremos, hablaremos de Frontela. Hay que hablar de Frontela, ¿no? Cuando, cuando hablemos del, ju del juicio. Pero a mí me. Yo tengo otra. Bueno, evidentemente, eh, si vamos cronológicamente, pues ya se ha detenido a Ricard se empieza a, a buscar a inglés nos explicó ya Félix el otro día creo y creo que bastante bien toda esa ruta todo lo que se conoce de inglés o supuestamente que fuera inglés aquel que iba en el barco y, y cuando se pierde por completo esa pista por lo tanto yo creo que de inglés y eso de la, de, de la fuga no hablamos hoy no ya vamos a hablar otro día que, sí. que lo vean que lo vean sí yo creo que sí, sí pero un ¿no? momento un momento Manu eh... sí a mí me gustaría saber qué piensas tú, aunque creo que más o menos lo sé. ¿Anglés salió de Valencia y terminó en Dublín o no? Mm, para mí no. Para mí no. ¿Antonio Ángeles salió de Valencia? Sí. ¿Acabó en Dublín? Yo creo que no. Eh, hay una cosa que sí que comentamos y eso sí que me gustaría preguntártelo. Lo, se lo pregunté yo a Félix y me dijo más o menos lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa inferencia lógica. Es de decir, bueno, tenemos eh, testigos oculares de Anglés y tenemos restos de sangre en unos clínex sí. por lo tanto, deducimos que es Anglés. Pero es verdad que no hay restos biológicos de Anglés para poder cotejar. Uh -huh. Pero lo que sí tendría que haber, porque había estado en prisión varias veces y estaba ultra fichado y además era confidente, serían las huellas. Correcto. Y en el chalet de Benaguacil no se buscan huellas. Eh, no lo recuerdo, desde luego si las buscaron o no las encontraron, pero es que hay, yo creo que hay una máxima que es mucho más sencilla. Independientemente que hubiese semen el, en, el, en, el, en la caseta de Alborache, que hubiese sangre en el chalet de Benaguasil, ¿qué demuestra eso? Que Antonio Inglés huía, vale, pero ¿tiene alguna relación con el crimen de Alcácer? ¿Hay alguna prueba biológica de Antonio Anglés que le sitúe como asesino de las tenidas de Alcácer. ¿no? Pero por lo menos a muchos, a mí en el pasado no, pero ahora sí a mí me cuesta pensar que había un tío que se hacía pasar por inglés, dejando restos de inglés, fotografías, ADN, por Benaguacil, por, eh, por no sé, por Alborache, y luego se subió un barco. A mí me cuesta, y eso que hace 10 años está seguro que lo pensaba eso y mucho más, pero. A mí ahora me cuesta pensar que, es decir, si hubiera una conspiración de cualquier tipo, incluso de delincuentes de baja escala, eh, con que inglés no apareciera vivo, nos resultaba a todos correcto. Claro. Y que si alguien se va a pasar por Anglés, a mí hoy me invita a pensar que realmente tenía que ser Anglés. Porque eh, no puedes. Es que, una por es, que va, es que vamos sí. a ver, eh, Iván, yo no dudo que Antonio Anglés estuviese en Alborache, ni que estuviese en el Chalet de Penaguasil. Yo eso no lo dudo. Si yo creo que Antonio Anglés salió huyendo. Eso lo que vuelvo a decir es que, por mucho que huya Antonio Anglés, no implica la participación de Antonio Anglés en el triple crimen de Alcázar. Sí, sí o, no, o, 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 o sí que la puede implicar en un grado diferente al que se supone. Es decir, luego, luego hablaremos de teorías, pero si al final ellos dos son dos conseguidores y él se está oliendo la tostada de que le van a calomarlo todo claro y se pira es una razón de hecho de hecho para mí esa es la razón claro. oye aquí me la han jugado estos capullos me quieren hacerme comer algo de aquí vamos Eso. ¿eh? para mí para, para mí quede claro que esa, esa participación es mm. exactamente igual que el que comete luego el crimen. ¿eh? Sí, sí, Para mí. sí. sí. Es que sí. A mí me da lo mismo. ¿no? Pero, pero es que, claro, yo creo, yo creo que hay que pensar eh, dos cosas. ¿Vosotros creéis que con la presión social, eh, o sea, es una pregunta retórica, pero incluso le puede contestar la gente en el chat, con la presión social, Antonio Inglés iba a tener en aquel momento un juicio justo? ¿O iba a estar no. precondenado? Vale. Y, y, y la Guardia Civil de aquel momento iba a llegar y le iban a decir. Antonio Angles Martín, tranquilo, usted eh, entréguese que no le va a pasar nada, o le disparan primero y luego ya preguntamos, porque coño, o sea, es que yo, o sea, mi pueblo está rodeado de cuarteles de la huella civil eh, mi padre, que está interno con el del ejército, tiene amigos de, de la huella civil, yo sé cómo era la huella civil de aquella época y no se andaban con chiquitas primero primero disparaban y luego preguntaban entonces, al entre comillas, asesino de las niñas de Alcácer le iban a decir, ¡Oiga, detenganse! No, le, le pegaban dos tiros y luego ya veremos qué hacemos con el cuerpo. Entonces, eh, yo normal entiendo que, que Antonio Anglés saliese por patas. Hay gente eh, que dice ¿Sí? que, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? que Anglés ya ha muerto 30 años. ¿Es posible que, que algún civil se tomara la justicia por su mano? Sí. Cómo posible, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero entonces tendría que haber hecho a alguien hacerse pasar por inglés. Claro. Eh, estamos, en la Guardia Civil sabemos que pero, se puede tocar la justicia pero, cuando quiera. Pero Iván, Iván, estamos hablando de la época de los Gal. Estamos hablando de la época en la que el señor Roldán hacía fiestas con prostitutas vestido con tanga y se llevaba el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil. Estamos hablando de la época en la que dos delincuentes como Vera y Barrio Nuevo entran en prisión y el presidente del gobierno, Felipe González va allí a abrazarlos y, y, a, y aplaudirlos que luego nos quejamos Total, de, pero... que nos, queja, nos quejamos del Mariano o sea, eh, Luis fuerte de, de Rajoy, pero, pero hostias, es que lo, lo que, lo que vi, se vivía como sociedad o sea, que yo lo conté en el rincón sí, del Bueno, de estoy de acuerdo en el escalabro del socialismo de los 80 de los 90, pero aún así si Anglés quieren que sea culpable, no hace falta que monten un numerito con un tío haciéndose pasar por él, con que aparezca muerto o no aparezca ni siquiera, les hubiera bastado. Pero que son tan cutres, que, eh, Iván, que cuando la operación Benguele, que cogen, se llevan a unos vagabundos y cuando, cuando le pegan al chute, casi se queda tara o se muere el hombre, lo dejan corriendo y mal en la puerta de un hospital. Estamos, y estamos hablando del servicio de. de los servicios secretos del Estado español. O sea, si es que si es que muchas veces era muerta de lo Filemón. ¿Quién te dice a ti que que no estoy diciendo que esto fuese así? Sí, se entiende, quién, se entiende. Pero quién no te dice a ti que el Lumbreras de turno, que ha llegado allí un don nadie que estaba vendiendo cacahuetes y ahora es el director de Operaciones Especiales del CDSI dice, "Pues vamos a coger a este tío y hacemos que es Antonio Ángeles y venga, y vacilamos a la opinión pública." Si cosas así pasan, o sea, no, si sí han pasado, lo sabemos. Claro, claro, claro. O sea, sigue, sigue pasando. Hace dos días o ayer fue el hijo del presidente de Estados Unidos. Ha sido condenado. Le entrevistan al presidente de Estados Unidos y lo que le sale es su padre y su madre le aman profundamente y apoyaremos a nuestro hijo. ¿En qué? ¿En ser un sinvergüenza y un, y un criminal? Tócate los cojones. Y estamos en el año 2023, entonces no sé. No, desde luego. Sí, sí, soy, no. Para otro, otra a medida sí, sí, que uno sí, se sí. da cuenta, y sobre todo en, en los casos eh, criminológicos españoles, se da cuenta de que muchas veces efectivamente la realidad supera la ficción y, y pueden ocurrir sí. cosas que no, no entran en la cabeza, pero ocurren. ocurren. Eh, hay otra cosa que te quiero preguntar, Manu, y es sobre el arma eh, del crimen. En este caso, ¿se entiende que es una pistola? ¿Una pistola? Uh -huh que acaba con la vida de las niñas. Pero hay, hay polémica con las balas, ¿no? Porque aparece una bala en la fosa. Eh, un casquillo, aparece un casquillo en la fosa. Un casquillo, perdón. Eh, hay, hay, hay informaciones que dicen que el, el, el arma se entrega, o sea, tiene tres, tres balas, pero luego no nos salen las cuentas. Cuéntanos un poco esto porque yo tampoco A ver, el, tengo muy claro. El, el, el arma como tal nunca aparece, o sea, nunca hay un arma con el que se pueda cotejar eh, los disparos ni, ni las balas. ¿no? El arma se, se, se presupone que es una pistola que roban en una pollería de Benetuser a la mujer de un policía eh, de esa localidad y es la que le venden como, eh, como arma. ¿no? Y entre Mauricio y Antonio Inglés se la intercambian porque la, la, el arma que presuponemos... Es el arma que, que asesina a las niñas, pues Antonio le era mucho más manejable. ¿Qué sucede? Que es, o es curioso, me llama la atención, que en si, si los hechos son como nos relatan, es decir, en la mañana del día siguiente, a plena luz del día, eh, martille el arma, caiga el casquillo dentro de la fosa, pero no se tome la. cuando recoge el resto de casquillos. No se tome la la, la molestia, la molestia de, buscar el casquillo. De, de, de coger ese casquillo y retirarlo, pero sí los, los otros, ¿no? Eh, entonces, claro, eso tiene alguna finalidad más allá de eh, demostrar o intentar demostrar que ese arma es la que asesina a, a las tres niñas, pues no lo sé, puede ser un elemento, eh, o sea, puede ser, puede ser pero también puede ser un elemento colocado para una finalidad concreta. No, no, no sabría, no sabría de, decirte, por desgracia, el arma nunca apareció. Se llegó a hablar en su momento de que se había usado eh, munición blindada. Eh, eso es completamente falso. Eh, pero no, o sea, reconozco que yo el tema de balística es el que menos piloto, porque como no ha aparecido la pistola con la que se pueda cotejar, Tampoco, o sea, al final, pues sí, tres disparos, un casquillo en la fosa, que supuestamente, según uno de, un, uno de los relatos de Miguel Ritar, Antonio se le encasquilla y la fuerza y salta y se presupone que ese es el que cae en la, en la fosa. ¿Qué sucede? ¿O ¿Qué me llama la atención? Que en todos los relatos la fosa se graba, o sea, se excava a posteriori de disparar a las niñas. Si la fosa ya hubiese estado... Abierta y cae, pues vale. Bueno, no miento, miento, no, no estoy diciendo la verdad. Sí que hay un relato en el que dice, creo, Ricardo, que desaparece Antonio durante un tiempo y, y presupone sí. que, está la, que está abriendo la fosa. Mientras él permanece en la Eso de la, es, caseta, mientras sí. la caseta, correcto, correcto. <laughs> Permitidme un inciso, un sí. os interrumpo un momentito. Nos ha hecho una raid en Twitch, la puerta trasera. Agradecérselo que Ajá. nos han mandado a sus eh, televidentes se llama Sí, no sí, vale, bueno. Bueno, amigos ya bienvenidos todos y espero que os guste sí, lo que estamos gusto. hablando estamos hablando del caso alcácer sigue getrix no no yo con la pistola bueno eh, lo que sí creo que se sabe es que este perdón que en inglés tenía una pistola que podría ser eh, eh, uh, habitualmente él tenía una pistola, ¿no? Eso sí, sí lo correcto. sabemos. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo haber visto uno de estos programas del de, de Mississippi en el que le preguntan a Neusa si, si ella reconoce que en casa había habitualmente ¿Había armas. Y, en, y ella dice: De juguete, sí, pero de verdad, yo no sabía que eran de verdad. ¿No? Es una de las cosas que dice. O sea, bueno, más allá de la anécdota, eh, se sabe que, que, que tenían armas, que, que Antonio Ángeles tenía un arma, ¿no? una pistola. Entonces, eso es lo que se dice que, que probablemente ese arma que utilizaba habitualmente Angles sea la, la que disparó esos, esos tiros de gracia, ¿no? Eh, más allá de la de la pistola, hemos hablado de la cana. Eh, de frontera hemos hablado poco, en realidad. No, a mí me gustaría, a mí me gustaría <coughs> el, el juicio, porque también es una de las cosas que me llaman bastante la atención. Uh -huh. Ha dicho antes Manu que es, y lleva toda la, toda la razón. Lo que pasa es que queda, queda raro decirlo así. Eh, Hubiera tenido un juicio justo y tal. Eh, Quizás no hay que decir justo. Hubiera tenido un juicio mm, imparcial realmente judicial, o, sí. O, sí. O, no, o no mediatizado. Es muy difícil. Es muy difícil porque los jueces también son personas, como decíamos antes, permeables. ¿no? Se supone que no o no deberían, pero lo son. Es así. Sí. Eh, Metidos en el juicio, a mí, a mí me llama la atención los cambios en la defensa de Ricard. O sea, cuando ya, ya, ya está todo, todo preparado y tal, el primer problema que se encuentran es que van a pasar los cuatro años, Ricard sigue en prisión preventiva y si no se celebra el juicio, a Ricard hay que soltarle. Exacto. Por lo tanto, hay prisa por, por cerrar el caso pueda ser una de esas No razones me equivoco, había más causas para Ricard que, correcto. que habría es. habría había otras dos causas que lo podían haber, que lo podían haber mantenido en, en prisión eso, esa es digamos la excusa que esgrime fiscalía uh -huh. para, para eh, darle para, celeridad, para darle celeridad Dar impulso procesal, sí. al, al juicio y cerrar el proceso de instrucción correcto claro porque para el juicio para celebrar el juicio hay que cerrar la investigación esas prisas pueden también explicar ciertas cosas, inconsistencias que, en el que a día de hoy todavía, todavía Total, seguimos, seguimos con ellas. ¿no? Sí. Eh, el propio Fernando García intenta que se anule el juicio, es así, porque sí, él todo. entiende que todavía hay que seguir investigando a una costa de que pudieran. Eh... Yo es una cosa que no tengo muy clara, Getro. Si, si es verdad que tendría otras dos causas y podría salir en la cárcel. Pero el juicio hay que celebrarlo porque si no lo celebra por esa por eso cómo queda como ya juzgado o, o no, no se le puede juzgar no. más adelante claro, claro se le puede jugar sí que sería entonces una, una, una excusa una excusa sin más eh, en ese ambiente en el que todas las televisiones están volcadas en aquel momento ya estamos hablando de que ya se estaban eh, emitiendo los programas de Mississippi no ya llevaban un tiempo. Claro, con el con el juicio, sí, sí. Con el juicio, y ya estaban en el Mississippi, prácticamente, no todas las noches, pero vamos, cada semana iba un par de veces Juan Ignacio Blanco o el mismo no, Fernando. Y, y en la época del juicio, o sea, lo, cuando es el juicio, sí. era todos los días todos los días. El Mississippi Tenemos... se emitía de lunes a jueves, creo recordar, los sí. lunes no emitía, y era todos los días, eh, Todos los días. Y luego había en Canal No un nou. Era el Yuy, ¿no? El Yui del Castlecaser, del 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 que era también, que era, digamos que se monta ahí una especie de guerra entre Mississippi y Yui, uh -huh. ¿correcto? ¿Sí? Mississippi, eh, Pepe Navarro, solo eh, lleva, digamos, a, a, a gente afín a Fernando y a Juan Blanco. Sin embargo, en el Yui sí que llevan a este hombre que yo no sé quién es, que es Jer Jerónimo, es... Jerónimo Bolois. Jerónimo Blois es este que es policía o periodista. Sí, es expolicía. Ex policía, policía ¿no? Eh, sí, se tuvo que jubilar y en teoría eh, periodista. Yo no sé. Yo no, o sea, no, no, yo no... No, no tengo certificado que sea periodista, pero bueno. Yo no sé vosotros, pero, ¿sí, jubilo ¿sí, jubilo por periodista. Por... ¿Eh? ¿Por qué se jubiló Blois? siempre ha sido una figura muy turbia? Eh... Mm, supuestamente le dieron la baja. Eh, no sé el motivo exacto, pero le dieron la baja. Yo no le llamaría oficialista y sí corporativista. Es la, la sensación que a mí me da. Pero bueno, se, sí, se además, en... además, hay que hacer, yo creo, ¿eh? lo que se, se, se hace en el programa del Canal No es, es poner, intentar poner en, en, en contra las cuerdas a Fernando García es. atacándole en la uh -huh. línea de flotación. Dentro sí. de esa guerra mediática, ¿verdad? Empieza el juicio. Así es. Y lo primero, lo que más me llama a mí la atención al principio son esas, esos cambios de defensa de Ricard, esos cambios de abogado de Ricard. ¿Cómo los explicas? Porque le engañaron en la cárcel, ¿por qué le engañan en la cárcel? Él dice que sí. A ver, ahí sí. la... sí, la... hay, hay, hay dos abogados que son eh, Vicente quilis y Manuel Armanza, que es Manuel Armansa, es el que hace el que es su abogado en el juicio, que yo creo. Que hacen una buena labor. Eh, Vicente Quilis, hasta donde yo sé, creía en la inocencia de, de Miguel Ricard. Y de hecho, tenía preparado una serie de baterías que podrían poner a Miguel Ricard en una posición muy favorable a la hora de, a la hora de afrontar el juicio. El caso más sangrante es precisamente con Vicente Quilis. Vicente Quilis es quitado de en medio porque eh, Miguel Ricard de forma sorpresiva renuncia a, a su defensa con vicente quilis eh, alguien que es un marchante se, se ofrece como abogado suyo accede, al, accede al, al sumario y a los 15 días renuncia a la defensa de, de miguel ricard la propia la propia eh, Impresión de, de Vicente Quiris es que alguien quería saber qué sucedía, o sea, qué aparecía en el sumario, a qué personas se estaba investigando, a qué personas se le podían causar, y cuando vieron que no había nada, eh, pues le dieron, le dejaron en la estacada a Miguel Ricard eh, Claro, la pregunta es: ¿quién teme aparecer en el caso Alcácer como para usar esta estratagema? para acceder al sumario. Pues obviamente alguien que haya participado, o me da la lógica, ¿no? Alguien que haya participado o haya podido participar en el crimen. Si son Antonio Anglés y Miguel Ricard, no me cuadra esa, ese movimiento y no le cuadra, desde luego, o sea, a Vicente Quiles que era el abogado de Miguel Ricard. ¿Por qué se lo quisieron quitar en medio? Para acceder al sumario. Cuando accedieron al sumario vieron que no había nada que les pudiese implicar. Eh, dejaron a, a Ricarela esta cara. Y yo creo que hubo más abogados, aparte de los que hice. Sé, como dice Pirata. Estuvo Joaquín Comins, que fue el primer abogado de oficio, que al final renunció por, por presiones, o sea, porque al final, eh, pues obviamente, ser el abogado defensor de alguien, el cual va a ser enjuiciado por el triple asesinato, violación y tortura de tres niñas menores, Entiendo que no debe ser plato de buen gusto, por mucho que esté haciendo una labor legal y, y profesional. Y luego, bueno, hubo, eh, hubo algún otro abogado de oficio, pero que vamos, duraron cero coma. O sea, los, los tres que yo considero importantes son Joaquín Comins, Vicente Quilis y Manuel Almansa, que es el abogado que participa en el juicio. También, también hay, hay cambios en. en... En los abogados de Fernando García. Sí, correcto. Eh, de hecho, él comenta, me parece que es en, en la entrevista que le haces tú, uh -huh. con, la verdad es que no, los, no lo tengo seguro, pero yo lo escuchaba a él decir que para él poder ver el sumario. Lo tuvo que robar. Tu, tuvo que robarlo. Sí, sí, de hecho lo robaron, lo robaron entre Paco Emilio y, y él. Eh, sí, sí. El primer abogado de las familias, de todas las familias, es Romero Villafranca, que es el decano de los abogados de Valencia. Eh, cuando Fernando ve eh, que este hombre no está haciendo lo que él considera eh, oportuno en la defensa de sus intereses, de hecho, hay unas declaraciones que son bastante llamativas, ¿no? Que cuando sale, se levanta el secreto del sumario, eh, le, le abordan algunos periodistas a Romero Villafranca y le preguntan. ¿Cómo ve usted el este? Y dice: Tengo clarísimo que ha sido Antonio Anglés y Miguel Ricard. Solo me he leído el 15% del abogado, pero, o sea, del, del sumario, pero no tengo ninguna duda. Oiga, si solo se ha leído el 15%, eh, estamos hablando de que más de la mitad lo desconoce, por lo menos sea caut. Eh, este hombre, eh, pues lo que te digo, Fernando García y Fernando Gómez, el padre de, de Toñi. Eh, deciden que no van a contar con él, contratan a Vicente Atar y a Vicente Atar eh, que igual se niega a mostrarles el sumario eh, argumentando, y no digo yo que fuese carente de, de lógica, que la dureza de los hechos narrados en el sumario para un padre puede ser motivo de, de daño psicológico, eh, pues eh, tampoco, se, tampoco se, se atreve a dejarles el sumario. Y entre Paco Emilio, Fernando García y Juan Ignacio Blanco le hacen una envolvente. Eh, Juan Ignacio Blanco se encierra en el despacho con Vicente Atar y Fernando García y Paco Emilio cogen los tomos y salen escaleras abajo corriendo con ellos para fotocopiarlos en, en una tienda de fotocopias de Valencia. Y a partir mi impresión, de ahí. Es... Manu, perdona, perdona que te interrumpa, Mi ¿Sí? impresión no le hacen ninguna envolvente y se lo da. Es, es una, yo, yo, tengo siempre también, ¿eh? yo tengo esa impresión también. Es una impresión, ¿Sí? ¿eh? Y, y convienen en decir que se lo ha robado para sí, que claro. no tenga ningún mira, tipo de responsabilidad. Yo, yo considero a Paco <coughs> Medio una persona extremadamente sincera y no dudo del relato de, de Zarco. Ya, lo que pasa no es que sí. Si... O sea, de, 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 de Paco Medio. No. Bueno, yo de, entiendo de, eso. Perdón, ves igual ¿Cómo? A Juan Ignacio que no le ves igual. No, no. No, pero pues si, si a, yo entiendo. A lo mejor, ¿eh? ¿eh? No, no, no porque Paco es Paco es el autor intelectual del robo. O sea, el sí, que claro. el que idea cómo robar el sumario es Paco. Claro, pero eh, Manu, hay un componente que a mí me cuadraría. Todo esto ya tiene importancia, ¿no? Pero eh, si Paco Emilio es como tú cuentas, pero yo no lo conozco, si, si es como tú nos has contado, uh -huh. seguramente su palabra para él valga. Y si dio su palabra a este abogado para sí, hacer sí, sí, este plan, ser, ser, ¿eh? me cuadra que no quiera nunca eh, admitir eh, ese... Pero bueno, que podría, esto no tiene ningún tipo podría de... Ser, pero bueno, yo... Incluso, yo... Me cuadra, incluso me cuadra que, conociendo a Paco Emilio, Juan Ignacio y el otro se hubieran puesto de acuerdo y no haberle dicho nada para que Paco Emilio no cogiera y en algún momento dado, pues se tuviera que ver comprometido. Podría ser. Pues bueno, el caso, lo sí. llamativo del tema es que el abogado que trabaja para la familia decide, a lo mejor con buenas intenciones, pero aún así está trabajando para la familia. Sí, sí. Por lo tanto, sí. al final, eh, 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 en última instancia, coño, si el padre te está diciendo que lo necesita a ver, ¿quién eres tú para decirle que, que tú le vas a proteger, chico? Sí, hombre. Yo, pues eso es lo que llama yo, la atención, vamos desde fuera, ¿no? Que, que, una, que, a una persona que, hay, que hayan tenido adulta, que recurrir a eso. <laughs> eh, pirata, más cosas del juicio que te llamaron la atención. Sí, yo creo que, eh, que tenemos que tocar la figura de Frontera de, de frontela, porque empieza el juicio, se ve ya Ricard, y es un Ricard, Ricard, lo que hablábamos antes, o sea, no es no es una, una no es una mojita de caridad, o sea, es un Ricard que se le ve a veces agresivo, amenazante. Mmm, los que hablan de que igual se tenía que haber visto el juicio para que se viera esas expresiones de Ricard y cómo, se, cómo contestaba, llevan toda la razón. Sí, sí. Tú, ves, tú ves los juicios y, y en los juicios puedes percibir muchas ¿Qué las cosas. Sí, sí, sí. Claro. Y él habla, evidentemente, de ya no presiones policiales, sino de torturas, no, incluso. Que le llegan a amenazar con matar a su hija si no dice lo que eh, le dicen eh, que diga. Mm. ¿Cómo cuadra? Porque hablaba Félix el otro día, ¿verdad? De que él da primero una versión y luego da una versión que concuerda con lo encontrado en la fosa. En las, en las autopsias también, sí. En, la, pero, en, en las autopsias, ah, ¿no? Que son compatibles. Claro, pero llegaba Félix y decía, como son compatibles, obviamente estuvo allí. No, coño, vamos a ver. Si Ricardo dice la verdad y le han dado un papel para que se lo estudie y que lo diga, evidentemente quien se lo ha dado sabe lo que ha sí, pasado, porque correcto. quiere ocultarlo, ¿no? Yo creo aún así que a Ricard le importaba un bledo, le importa le importará un bledo su hija. Por ese motivo no lo pudieron torturar. Si lo torturaron fue con otro tipo de presiones que no eran su hija. Eh... Concuerdo. Bueno, eso es una cosa que tendrá que contestar Miguel Ricard <laughs> en una siguiente. Ya, pero entrevista, como ¿no? aquí solo le has entrevistado tú, cuéntanos <laughs> cómo lo viste. Pues, es que volvemos al mismo. Claro, yo iba con la idea del Miguel Ricard que tú dices, del juicio. De hecho, yo creo que esa semana, desde que me dijo que, hacía, que, que subiese a Barcelona, hasta que hicimos la entrevista, me debí ir, ver sus declaraciones. Y el juicio, todo lo que había del juicio sobre Miguel Ricard, pues yo que sé, de las 24 horas que tiene el día, 23. O sea, algo, algo así. Y yo iba con una opinión muy clara de Miguel Ricard, que cuando lo tuve enfrente eh, no se correspondía a. O sea, una persona casi que te diría que sumisa, eh, muy educada, extremadamente educada, eh, que sabe jugar el rol. Eh, que el tío no es tonto, eh, el tío sabe latín, que sabe adular muy bien y que y no le vi ningún atisbo de agresividad, a excepción de si le, si le mencionabas a dos personas: Antonio Anglés y Mauricio Anglés, las dos únicas personas. Ahí perdía la compostura. Con el resto le daba exactamente igual. Entonces. Es impostado cuando se ve en el juicio cuando está el forense diciendo que no le han pegado que, la, que en la exploración que él hace eh, no hay nada y él se pone a llorar según Virgilio La Torre sí pero cuando yo le estuve entrevistando y, eh, hay un momento que él da una respuesta y se parte y se pone o sea se rompe y se pone a llorar yo, sinceramente, no me pareció que estuviese impostado. ¿eh? ¿Esa parte está en la entrevista? O sí, está... sí está, está en la entrevista. No, 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 no. La, la entrevista está íntegra. No quise que hubiese, ningún, que, ni, que hubiese ningún corte, porque luego cortes lo que sea por el motivo que sea. No. Ya has quitado, has manipulado, no sé qué, no sé cuándo. No, no, oiga, de principio a fin. Aquí tienen la entrevista. Entonces, es, es difícil. O sea, también es difícil. En aquel momento, Ricardo era un tío de 30 años, ahora tiene 53. Ha pasado. Media, más de media vida en prisión. No lo sé, no, no puedo analizar al Miguel Ricard de, de entonces. Pero podríamos eh, decir que el perfil de psicópata narcisista te intentaría embaucar, eh, hacerte parecer bueno, etc. ¿no? O sea, y él jamás se va a confesar culpable con el estigma que eso le conllevaría. Bueno, eh, va, vamos a ver, jurídicamente y para una parte de la sociedad, Miguel Ricard es culpable. O sea, el estigma lo tiene, porque cada vez que salen las noticias, el asesino de las niñas de Alcácer. Entonces, el estigma lo tiene. Su única redención pasa por... Si la prueba del Pentotal es favorable, hostias... Explícanos cómo funciona eso y para cuándo y cómo, porque... Pues la prueba del Pentotal se hará en breve, relativamente en breve. Es una prueba que, es, eh, en teoría, tiene mayor veracidad. O sea, es una prueba... Que jurídicamente en España no tiene validez, pero que para su tranquilidad o para intentar aclarar, clarificar temas del crimen de alcácer, pues puede estar bien. Además, si es que ya no, ya jurídicamente ya no, no se le puede juzgar, no se le puede eh, resarcir, está juzgado y se acabó. Entonces, la prueba del PEN total, se si le inyecta este barbitúrico, se le monitoriza se le hacen una serie de pruebas de control y durante 10 a 15 minutos, que es lo que dura la, el efecto de, del pen total, él supuestamente quedan inhibidas en su capacidad de raciocinio el poder mentir, por lo cual siempre va a tener que decir la verdad. A partir de ahí, pues por lo que dicen los expertos, tiene una validez o una veracidad de entre el 80-85%. Sí, pero tomamos en cuenta que el tío... Diego... Ha tomado eh, heroína, ha tomado ¿Toma? eh, Reynol, ha tomado todas las drogas del diccionario. Eh, <laughs> ¿Hasta qué punto? Eh, claro, hero, hero, heroína, no, heroína no ha tomado. En, en total. Eh, ¿Cómo? No, que si el tío está acostumbrado a mentir en el talego, a ser sumiso. Porque lo que dicho claro, somiso, a los funcionarios. Eh, claro, pero... Que... pero... Puede mentir. Y... Pero precisamente, Iván, lo que hace el pentotal es inhibir tu capacidad de... Pen, de, de Con un 80% de, de... De, de... Claro. Hay claro. un 20% que... Sí, sí, claro. Y para, y para eso hay, hay un señor, que es un facultativo, que dirá, en esta respuesta no tengo dudas de que está diciendo la verdad, en esta respuesta eh, está mintiendo y en esta respuesta... Hay algún género de dudas. Y a es a mí lo que me preocupa, algún género de dudas. porque Bueno, si vale, horrible. pero, pero si, si no se lo hacemos, o sea, tenemos no es que, que. Es una propuesta de puta madre. O sea... Claro, entonces, vamos, vamos a probar. Que, que vamos a ver, él está muy confiado, pero imaginemos que yo esto se lo he dicho. Imaginemos que sale que eres culpable. Oye, tío, ya está, se acabó. Lo mejor que puedes hacer es reconocerlo. Vale, estoy intentando no aceptar la realidad de mis actos porque eran tan terribles que no quiero ni siquiera hacerme cargo de ellos, pero ahora que ya no tengo más camino que recorrer, solo me queda la redención. Pues cuenta la verdad: qué pasó, quién estuvo, cómo sucedió y tal. Y que esas familias, de una, de una puta vez, puedan descansar tranquilamente, por lo menos sabiendo lo que pasó. ¿Confías, ¿Sí? Dime. Co -confías en que se va a someter a la prueba? Sí. sí. ¿Por qué? Por... Cuando se la haga os lo cuento. Hay vale. sí. vale. una cosa, Manu, eh, cuando hablamos de la conversación que tuvimos tú y yo, a lo mejor un día se publica del 11M, uh -huh. había una cosa que habías anunciado del alcance, que yo sí. te pregunté la charla que tuvimos. Y dices, es que mi fuente no quiere decirlo. Hasta que no hasta que mi fuente no quiera que lo digan, yo no lo digo. Y a los pocos días Félix Ríos dijo que le habían denegado el análisis de ADN, el recurso. No que se habían denegado, que el recurso se había perdido. ¿Podía ser eso a lo mejor lo que me dijiste? Sí, sí, sí. Se había perdido un recurso durante un año. Y luego. En un sistema 100% informatizado. Que cuesta enviar el recurso, darle a la entera así. Tacata. O sea, vamos a ver, hay, hay una solicitud de una prueba, ¿Sí? se deniega, se ¿Por recurre ¿por y ese recurso desaparece. Sí, durante un año. Y luego aparece otra vez. Correcto. ¿Y luego mandan bueno, a los <laughs> como, en... como persona que está acostumbrada a lidiar con la administración pública, te digo que eso es posible, ¿eh? y, y, y ocurre muchísimas veces. Vale, sí, no, pues. no, en, no, en, no en casos como con el de este calado, ¿no? Estoy hablando ya a nivel empresarial. Vamos, si os contara, luego os cuento fuera de cámara. Va a flipar. Lo que pasa con los recursos y con las instancias y tal. Pero, pero, quiero decir, vamos a ponernos a pensar bien como decía antes Iván. Eso a veces pasa. Ahora, otra casualidad. es que es una sucesión. De hecho, Félix Ríos, que es el menos conspiranoico de todo este asunto, dijo: Estoy a punto de volverme conspiranoico porque esto no puede ser. Bueno, vamos a, vamos a ser buenos, vamos a pensar bien, volvemos a ser un poco el abogado del diablo, y uh -huh. vamos a pensar que en un caso tan, tan grande y tan mediático, que ha llevado tantísimas horas de, de comentarios, evidentemente se mira todo con lupa. Y cualquier cosa, cualquier cosita, le damos un rango que quizás no lo tenga. Con esto no quiero decir que no haya cosas raras, que las hay un huevo. ¿eh? Las hay un huevo. Si, si os parece, seguimos con el juicio. Vamos con Frontela, porque empieza el juicio. Evidentemente, eh, Fernando García no está contento con cómo va el juicio por, por, por todo lo que hemos contado, ¿no? Todo, toda esa instrucción. Y, eh, y aparece Frontela, que es en aquella época, yo ahora estará jubilado, supongo, ¿no? Bueno, sigue teniendo su despacho funcionando le piden eh, que perite eh, ciertos casos eh, o sea que bueno el jubilado bueno, en, cual, en cualquier caso estamos hablando de que en aquella época era un tío muy reputado correcto vamos sin género de duda un tío duda. muy reputado y eh, era, era te corté pirata era tan ¿Sí? reputado como polémico o sea Va, sí. va unido a frontera, es indivisible ese, ese concepto pero, con él. Pero que el tipo sea polémico, como han hablado, que mm. que no que, que le guste a lo mejor el foco, aunque luego él diga que no, yo estoy convencido de que le gusta el foco, bueno, vale, pero si luego su trabajo eh, eh, es competente, lo que haga luego él, ¿sabes? Sí, claro. o sea, si se trinca una cabra, o sea, da igual. <laughs> para, lo que, para lo que tenemos que hablar, da lo mismo. Sí. Mm. Porque claro, es que es que eso es que eso lo hace Netflix también. Uh -huh. O sea, como llegar y decir, no, bueno, es que, es que se tenga una cabra. Bueno, vale, a mí que más me da. O sea, sí, sí, o sea sí, que sí. lo que importa es lo que lo, las pruebas. lo que importa. Lo lo que importa. Eh, y hablamos de esa famosa moqueta alfombra, que no se sabe bien lo que es, que hay un montón de, de dudas que sea la que llega al juicio, la que realmente había envuelto el cadáver de las niñas. Eh, háblanos de esa alfombra y háblanos de qué pruebas le hace Frontela a esa alfombra que no se habían hecho en la instrucción anterior. Yo no tengo ningún género de dudas que esa moqueta es la que es una moqueta, no es una alfombra, es la que envolvía los cuerpos de las, de las niñas. ¿Qué sucede? Que es la ve una persona mayor en un lugar mal iluminado. Y luego cualquier persona que tenga un concepto de fotografía mínimo sabrá que las luces de colores, las luces que no son blancas, eh, infieren una coloración a los objetos. Esto es muy sencillo. Esta caja es blanca, si yo acerco este foco que es rojo, se ve rojizo. Es así de sencillo. Si tengo algo que es verde y le aplico amarillo o algo que es amarillo, y el aplico verde, sale azul. Entonces, a partir de ahí se pueden entender las diferentes, eh, digamos, cualidades colorísticas que esa moqueta, que además era una moqueta que por un lado ya tenía un color, por otro, otro, que las puntas estaban eh, teñidas de una tonalidad, cada persona pudiese ver o interpretar de una forma diferente. Pero yo no tengo ninguna duda. De que, de que eso es, es así. Esa moqueta, y no dudo de la palabra de Fernando, le dicen en un momento que eh, se ha quemado o que se ha destruido porque no aparece en el cuartel de Patrais y resulta que la moqueta la tiene el doctor Frontera. Eh, y también entiendo que un guardia civil al cual Fernando le está dando por el culo todos los días de quiero ver esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, le dirá a Fernando, tronco, se ha quemado, déjame en paz. O sea, lo veo lo, veo lo, más, lo, lo más natural y lo más normal del mundo. La moqueta eh, se analiza, hay una parte con una gran mancha, que obviamente es donde los cuerpos expulsan los líquidos eh, corporales de la putrefacción. En las que se, hay, hay sangre, hay fluidos, y adherida a la moqueta se encuentran una serie de pelos y vellos y ciertas manchas que no se sabe muy bien el origen. Frontela, durante estos cuatro años, lo que hace es ver qué elementos son los que aparecen en la moqueta, y él deduce que hay sangre, que hay fluidos vaginales y que hay esperma por el tema de la fosfatasa ácida. Con esto se va a juicio y eh, hay una discrepancia entre que esas manchas con fosfatasa ácida sean semen o no sean semen. Y ahí queda la, la discusión, porque los eh, técnicos del Instituto Nacional de Toxicología dicen que no tiene que ser semen necesariamente. Y si fuese semen, se puede discernir de forma, de forma muy rápida en un análisis de apenas 48 horas. Y Frontela dice que no ha podido, o sea, que es un indicio, es un análisis indiciario, pero que no lo puede corroborar porque no ha tenido suficientemente tiempo para poder analizar como él quería la, la moqueta. Entonces, bueno, pues ahí hay una discrepancia de, de, eh, de verdades y al parecer la moqueta la tenía Frontela y no hizo las pruebas, pues no sé muy bien por, por qué. A día de hoy, Exacto. lo ideal. Pues sería eh, analizar toda la moqueta de arriba a abajo e intentar sacar de ahí el mayor, material, el mayor material genético, porque a diferencia de los coches de Ricardo inglés, la moqueta ha estado preservada en un interior, guardada, etcétera, etcétera, no como los coches que han estado en la intemperie, con las ventanillas rotas, etcétera, etcétera, que es muy... Como Manu se está haciendo, ¿no? Eh, Lasni ha conseguido que se analice más, la moqueta, ¿no? Eh... Correcto, correcto. Sí, esto es lo que nos dijo Félix el otro día: que, que no se entendía muy bien, ¿no? Como Frontela había tenido tanto tiempo aquello y no. Y no, no más, llegó a. a, a... Frontela te quejaba de que se la habían quitado y que le habían llamado Hombres de Negro y se la habían quitado. Yo Frontela le tengo mucha estima en unas cosas, pero en otras dices: ¿y este tío? Que es un poco lo que decía Félix: a veces es un galimatías entenderle. O, o que lo me ha dicho alguna vez Paco Emilio, porque Frontela sostiene la tercera vía, que él tiene pruebas forenses de que Anglés está muerto en Valencia, que le dio un matadile. Eh, bueno, pues eh, si Frontera tiene eh, pruebas, o sea, es decir, es que yo soy el juez del juzgado número 6 de Alcira que está actualmente abierto en la pieza separada, y usted dice que tiene, dice públicamente que tiene pruebas de que Antonio Anglés, el fugado de este caso, por el cual está abierta esa pieza, sigue vivo. Pues es muy sencillo, llamen a ustedes. Emilio me dijo: la tercera vía es la tercera vía de San Martín. Que <laughs> ese tío será muy preciso en unas cosas, pero en otras se enrolla. Que... Claro, pero esto es muy sencillo. El juzgado que le llame, doctor Frontela, usted ha dicho esto. ¿Tiene pruebas de verdad que puedan demostrar que Antonio es de fallecido? Preséntelas. Que no sé por qué de no las hago. Hay un con el desastre judicial de que un recurso se pierda y todo esto. Uh -huh. Eh, eh, yo me acuerdo que Félix contó que, que es que, eh, y además lo contó yo en persona, eh, que, que cuando localizaban la moqueta, el juzgado dijo: No encontramos la moqueta. Y entonces le mandaron un mail a Frontera: Oiga, ¿usted sabe en qué sección, en qué parte, en qué estantería se guarda la moqueta? Y la respuesta de Frontera fue: ¿Por qué quieren saber esa información ustedes? Y entonces Paco Emilio saltó y dijo: ¿A usted qué le importa? <laughs> Que, que simplemente que bueno le preguntaban por si acaso sabía al final creo que ellos la descubrieron la moqueta y... uh -huh, correcto correcto que, sí, que sí está es correcto. porque Lucía Vivar hace una forense de la hostia uh -huh. Lucía Vivar en el cácer incluso pero luego el tío pues parece que lo oyes hablar y no sabes de qué coño va el, tío. el, el, el problema el problema de Frontela para mí para mí es que nadie duda de su calidad como forense y como eminencia y como catedrático de medicina legal que es pero el personaje le, le perjudica muchísimo. De hecho, su hijo estaba. Bueno, esto no viene al caso. No el caso nieto, ahí. nieto, el nieto. El nieto, sí, ¿no? Estaba metido en unos rollos de homeopatía y de... y de falsificación de títulos y no claro, sé Eso al, al abuelo, desde luego, no le implica. ¿eh? Sí, eso no. No da no lugar, yo creo. No da lugar. <laughs> no. Eh, más cosas de la. No, pirata, está silenciado. Que, lleva, que digo que llevamos dos horas cuarenta casi, bro. Sí, sí. sí bueno, bueno, vale, lo, podríamos. Yo, o sea, saber, yo lo único mañana me levanto a las cinco y media de la mañana. ¿no? Sí, sí, por no, <laughs> ¿Tienes no, no, no. prisa o, o, se, o seguimos? No, estamos acabando ya. Va, no, a ver, yo, ya la... yo, hasta, yo hasta las doce no. A mí lo de vale. un poco va, va conmigo, pero... pero vale, vamos, vamos a ir esta gente ¿O cuando duerme mano, cuando vuestra vida. Yo no duelo, sí, directamente. Vamos a ir aligerando entonces, si os parece, el juicio ya lo hemos tocado un poquito, la, la, mm. la, la, la moqueta y tal, hay una cosa que está saliendo, dime. No, yo tengo dos cosas. Ah, dos. Que no, que, que no son del dos? juicio. Vale. Hay una cosa que no es del juicio, pero que todo el mundo, todo el mundo es, la conoce, que es la famosa cinta. En esa famosa cinta que no existe. <laughs> evidentemente. Bueno, 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 pero, 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 pero ver, pirata, pirata. Eso, eso, espérate. Bueno, ¿Es ahora llegamos a la cinta, espérate. Ah, antes, a mí, de la cinta. antes de la cinta. Hay, hay dos cosas, porque es que a lo mejor alguna puede dar alguna pista, ¿no? O, o no. Hay dos cosas que me, a mí me gustaría saber porque no las he conseguido averiguar. Eh, bueno, una, una la cuenta Fernando García, pero, pero me gustaría si... A ver si podemos profundizar un poco. Es la plan que tiene Fernando García con el Ministerio del Interior. Uh -huh, y aquel episodio que él tiene con el ministro en el que él cuenta que el propio ministro le llega a levantar la mano. Bueno, eh, se pone agresivo. No sé yo si le llega a levantar la mano. Lo que le dice, Eso dice. Lo que dice Corcuera es que, eh, con malas formas, le dice que lo que tiene que hacer es que se vaya. ...a casa a, a, llorar como la, a llorar como los otros padres. ¿eh? Pero... ¿No tuvo en lugar la... entonces? ¿Que eso se haya llegado a negar? Eh? No, no, o sea, yo... Eh, ...vuelvo a decir, para mí Paco Emilio... ...es una fuente... Eh, ya, dos... bueno, pero y, cuenta y, el propio no, Fernando... ...en tu entrevista, creo. Sí, 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 sí pero, pero vamos a ver... ...es que claro, eh, por ejemplo... ...yo siempre intento contrastar... ...las informaciones por diversas fuentes... ...y aquí hay un, un problema... No quiero, porque ya, y además no se puede defender, que es Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco siempre contaba una cosa de la cual cogía parte de la verdad y la distorsionaba. De hecho, el, el robo del sumario, Juan Ignacio Blanco en una conferencia dice que es que él y Fernando García sujetan al, al abogado y Blanca Sella Ruiz, la presidenta de la, de, de la asociación Clara Campo Amor, es la que sale corriendo con, con el este. Pues detalles como esos. Resulta que no, que allí no estaba Blanca Serra Ruiz, los que estaban eran Fernando García, Juan Ignacio Blanco y Paco Emilio, y quien se lleva el sumario es Paco Emilio y Fernando García. Entonces, siempre hay que intentar contrastar por las dos fuentes. Yo, yo sé que ellos tuvieron varias relaciones, o sea, perdón, varias reuniones con, con el Ministerio de Interior, tanto en la época, o sea, con Corcuera se reunió, eh, o se reunieron yo creo que, o se reunió Fernando mucho antes de que estuviesen Paco y, 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 y Juan sí, Ignacio. A un punto, Manu, que es que incluso Frontera niega reunirse con, con Paco Emilio, con Ignacio Blanco y con Fernando García pues y eso, sabemos yo, que eso no es verdad. Eso no es, ver, eso, no es ver, eso no es verdad, ellos estuvieron en Sevilla varias veces y, y bueno, en su momento me gustaría tener a Frontera y decirle, mire, esta, esta es la prueba niégueme esto, o sea, por favor, pero bueno. Que es que yo siempre lo he dicho, por desgracia. Hay una cosa con la cinta, que es que Juan Inés Blanco, y fíjate que yo hace 15 años eh, era quizás mi Fernando Mújica, es decir, mi. mi cuando, cuando estaba en la sombra desaparecido, y claro, yo le escuchaba en entrevistas decir, no, era un vídeo snoop con la muerte de Desiree, y claramente dice, no, es que o era de o había gente que se había gastado muchísimo dinero en que pareciera eso. Y luego las conferencias, cuando reaparece, cuentan, no, es que bueno, no era una cinta snuff, eran las de tres la, de la, famo, de la De la famosa, de la famosa cinta igual dio siete dio versiones, es charanta, Iván, eh? dio 27 versiones eh, como le pillaron en, en esos renuncios. Acabó diciendo que es que había como 10 o 12 cintas diferentes, en cada una debe ser que eso. Yo lo que no sé, o sea, eh, cómo cada vez había, había más. Y demás. Eh, no o sea, y voy a decir una cosa que no debería decirla, y es la primera vez que la digo en público. Cuidado, conozco eh, eh, ah, personalmente a, a un colgado, a sí. un colgado, ¿vale? Que cuando murió Juan Luis Blanco hizo un hashtag que era Cintas al y dijo que la subía a publicar un viernes 13, ¿no? Sí. Y era como una especie de experimento, eh, rollo, para ver si alguien le cortaba los cojones, o algo así, ¿no? Y llegó el viernes 13 y dijo, no, que esto es una trola, que esto es un experimento. Y no le había pasado nada, nadie le había contactado, ni nada, nadie... Eh, mira, eh, de hecho las tengo aquí, obviamente no, no las voy a enseñar algún día en privado, que queremos os la enseño. Yo tengo localizadas como cinco cintas Snaf de Alcácer. Una de ellas es una película porno extrema italiana de una productora que se dedica... a a coger los crímenes más horrendos de Europa y hacer una recreación en versión, en versión porno gore, ¿vale? Eh, hay otra que está hecha con inteligencia artificial, que ha salido hace poco eh, y, se, y tú la ves, impacta, pero te fijas que hay lo que en diseño gráfico o en vídeo se llama artefacts, que son errores en los frames o, o tal, que por ejemplo, no cuadra la sombra, etcétera, etcétera, y es falsa. Hay otra de una película de hace años, una película de serie Z argentina, en las que las actrices se asemejan muchísimo a dos niñas de Alcácer, etcétera. Yo, o sea, toda, todas esas me han ido llegando. Eh, ¿Real? Pues obviamente no. Yo dudo mucho, dudo mucho pues sí. de que hubiese. Sí que... Sí que hay un periodista de investigación en el mundo, del mundo, eh, que siempre ha mantenido su, su anonimato, eh, que hace años, cerca del año 2000, viajó a Londres y le ofrecían la cintas SNAF del crimen de Alcácer eh, por una millonada, no sé si eran 6.000 o 10.000 euros o algo así. Eh, este hombre lo que pidió a su interlocutor... Era verla de forma previa, él llevaba el dinero encima, lo hubiese pagado, y el interlocutor se, se negó. Eh, hasta ahí. Eh, bueno, yo, pero por lo Ramón Campos. Ramón Campos le ofreció, creo que eran 60.000 pavos o más. Más de, de 60.000 euros a Juan Ignacio Blanco por visionar un minuto. Simplemente. Un minuto. De todas formas, toda la gente ha llegado a Juan Ignacio. Con el, tema, eh, con el tema de la cinta, Cris Campos, Manuel Carballal, etcétera, todos, absolutamente todos, han salido tarifando por lo mismo. Nadie ha visto esa cinta a excepción de Juan Ignacio Blanco. O sea, Pero, nadie. Yo, 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 Porque por ¿no? lo tanto. ¿no? joder, Porque no existe. Coño. Claro, claro. Es más, vale. lo, que hablaba, lo que hablábamos, lo que hablábamos de contrastar información por diversas fuentes. En el documental de Netflix, si lo puede ver cualquier persona, Juan Ignacio Blanco dice que eh, esa cinta se la dan en la iglesia de Alcácer y que la ven en casa del hermano de Fernando García, el hermano de Fernando García, Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Bien. Sí, lo Va, bien. Esa ese momento, cuando van a la iglesia, no van Juan Ignacio Blanco y Fernando García, va Juan Ignacio Blanco, Fernando García y Paco Emilio. De allí no sale nadie con ninguna cinta. Hay una llamada de una persona que dice que quiere hablar con, con Fernando García para darle una información sobre los asesinos de Alcázar. Y cuando llegan allí, esta persona va y les cuelga. Fenomenal. Pero es que hablando con Fernando, hablando con Paco y hablando con el hermano de Fernando, es que no hay. O sea, eso que dice Juan Ignacio de fuimos a casa del hermano de Fernando a verla por vídeo y lo vimos los tres. Eso es mentira. Lo máximo, lo máximo. Fernando llegó un día y me dijo, pasado ya mucho tiempo, Juan Ignacio me cogió una caja de VHS y me dijo: aquí están los asesinos de tu hija. Pero no me pidas que te lo enseñe porque te va a hacer mucho daño. Eso es lo único. Pero dentro de la caja de VHS podía estar la película de Bambi o del Rey León. Pero luego está una cosa que Paco Emilio yo creo que acierta mucho, que es que eso fue una contaminación externa para parar sí. un movimiento sí. que estaba poniendo en pelotas, aunque no fuera con la verdad taxativa, etcétera a un felipismo que, que, que estaba en la mierda. O sea, Roldán, etcétera tal. Una gente con, con cierta no, notoriedad yo, pública y estaba poniendo en peligro... Yo tengo, yo tengo claro que eh, les envenenaron y les... Y se la metieron clavada. No, no con la cinta en sí. Yo creo que el tema de los famosos cuatro nombres que les hacen un daño impresionante a nivel público es alguien mal intencionado para decir: Estos están tan desesperados a la hora de intentar parar el proceso del juicio que se la voy a servir en bandeja y van a hacer así. Te puedes creer que en mi casa los sofás eh, son de una chica que se llama Pepa Solana. Uh -huh. toca, es cantante en el grupo de unos colegas es la hija de Luis Solana y hace 15 años cuando estaba loco con estos temas, le cogí a mis colegas a los malaguitas, los que cantan en este grupo les había hablado de este tema, oye no puedo preguntarle un día a Pepa, tú estás loco le vas a preguntar que sí su padre y las niñas pero hoy mismo me veo a mí hace 15 años y digo, ¿Pero soy loco pero qué? no pero, pero Iván, eso nos ha pasado a todos yo, yo, yo al principio me creía lo de Juan Ignacio a pies juntillas y al final eh, creo que ahí está la grandeza de las personas en desarrollarte como persona, ser crítico y ser analítico. Y al final decir, oye, esto sí, esto puede y esto nunca. Lo que no puede ser es porque, o sea, es como alguien ve una hoguera y te dice, tranquilo, que porque lo digo yo, ves caminando hasta la hoguera y la vas a atravesar. Bueno, yo y tenía no te una... va a pasar nada. Mis referentes eran Pedro J. Ramírez Congal. Eh... Fernando Mujica con el 11m. Entonces yo, claro, yo leía a Juan Ignacio Blanco y me leí su libro y, y vi como quería creérmelo. Es que yo sí, quería Todos queríamos creerlo. Cuando si empecé yo... a contrastar digo, no, no, no es así. Eh. Sí, yo, yo me sigo escuchando las entrevistas de Juan Ignacio Blanco en Dimensión Límite o en, o en La Quinta Esfera y el tío tiene una, una no química y lo una lo magia lo a la hora de narrar que es espectacular. Pero, pero lo que no es no Hay un punto, hay un punto, chicos. Eh, estaban comentando antes en el chat uh -huh. que, que vaya día me vaya nochecita me estás dando vaya nochecita me está dando bonita. Comentaba que eh, Fernando García dijo en cuarto milenio que él, el párroco le había dado la cinta la habían llevado al ministerio. Bueno yo no, no he visto esa no, no no lo sé. No, 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 no Fernando dice eso. No. no. No dice no, 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 eso. Se lo dice. Lo que, lo que sí que yo recuerdo es que Fernando García hay una época en la que coquetea con la existencia de esa cinta. Sí. Puede ser que eh, llevado por, eh, por, por Juan Ignacio, uh -huh. es, posible, es posible, o quizá pueda ser una táctica para mover el avispero. Y es decir, señores, tengo la cinta. Yo creo que es así. Al final esa cinta no existe, creo, sinceramente que no existe. Y lo que intentan hacer en ese, en, en, con la cinta es eso, mover ese avispero. Y lo Claro, luego se le empieza, se empieza a, a, a pasar el tiempo y el hombre este pues va tirando balones fuera, balones fuera, hasta que viene este, le ofrece esta cantidad de dinero y, y ah. qué le va a decir, pues no cogerle más el teléfono porque la cinta no existe, ¿no? Yo bueno, entonces por recorrido más la cinta, ¿eh? Está, pues, ¿no? está, aquí venía la, la segunda pregunta mía. ¿Cuándo, cuándo se produce la desavenencia? ¿En qué momento en concreto? Entre Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Pues Cuando se que rompe sea, esa relación. Yo creo que es a raíz de, de ese programa llamado Alcácer Vidas Marcadas, que hace Canal No. Eh, eh, y los graban con cámara oculta y yo creo que ahí es donde se produce la desavenencia. El Boloix, además. Sí, pero es, explícalo un poco para los que no, vale, no sepan es, es, muy es, un, bien. es un programa de cámara oculta donde participan Jerónimo Boloix y Genard Martí, que es un periodista de la sexta que es el que ha hecho el, el documental este de Anglés, la historia de una fuga o algo así, que se emitió hace poquito en la Tres Media. Eh, le preparan una cámara oculta eh, a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco, eh, en principio para intentar demostrar que se llevaron el dinero de la supuesta fundación, que, fundación que nunca, se, nunca se, se llegó a constituir, porque de forma legítima y respetable. La madre de Desiree se opuso al uso del término niñas de Alcácer, la justicia le dio la, la razón y hasta ahí. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando entrevistan a los dos, eh, las palabras que tiene Juan Ignacio Blanco hacia Fernando García son bastante descorteses y bastante hirientes. Y cuando a Fernando, después de haber eh, entrevistado a García, le, o sea, perdón, a Blanco le dicen, oye, es que Blanco dice que tú te has apropiado del dinero, no sé qué, tal y cual. Pues Fernando, que está desayunando tranquilamente y le abordan varios periodistas para echarle en cara a eso, eh, dice: ¿A quién le tengo que dar explicaciones? A Blanco, si el dinero me lo dieron a mí, porque además hay que recordar que el dinero se lo dieron a Fernando García de forma eh, particular. Nadie le ha reclamado un duro jamás a Fernando García de ese dinero. Y lo que se obvia, y lo que se obvia, es que esa denuncia que hace el Ministerio Fiscal de Valencia, en la cual a Fernando García lo denuncian por apropiación indebida eh, de capital, el juez declara a Fernando García inocente. O sea, no hay no ve ningún indicio de delito, por lo cual, pero esa parte, claro, esa parte no interesa contarla. Solo hay que dejar que Fernando se lucró de la muerte de, de su hija. No, pero es que también... eh... Las palabras de Juan Ignacio Blanco fueron muy desafortunadas en aquella cara... Las palabras de, de Juan Ignacio fueron extremadamente desafortunadas. No, las porque, hay teorías, ¿eh? porque, porque Fernando García siempre se portó de forma maravillosa con Juan Ignacio. No, pero las o sea, hay peores. Sí, lo sé. Hubo un podcast aquí de 2013 que Juan Ignacio Blanco dice, ¿qué te crees? Que con todo el dinero que ganó Fernando García... Sí, no y insinúa... Insinúa que, eh, que es que luego el pobre Fernando García en un programa de cuarto milenio con todos sus cojones dice: hombre, yo si supiera quiénes son es para matarles con todos sus cojones. Que que a ti también, sí. Las dos cosas. Pero que yo, es eso. Se lo, yo, eso se lo pregunto, creo que es la primera entrevista que le hicimos a Fernando. Le digo, oye, Fernando, Juan Ignacio insinúa esto. Eh, no acordaba. Y dice, no, eh, además, y bueno, en aquel momento era la primera vez que yo veía a Fernando. Después de dos años hemos entablado una maravillosa relación personal. Eh, de hecho, en la última entrevista nos reíamos los dos, ¿no? De cuando digo, es que hay gente, hay gente que va diciendo por ahí, Fernando, que tú me mientes. Y Fernando se ríe y dice, pues hay gente que no tiene ni idea de quién es Fernando o que no conocen a Fernando García. O sea, no. Mi eh, impresión. Mi impresión, si me permitís, que es que es tardísimo, te tienes que ir a dormir, mano. Un poquito. Mi impresión es que aquella cámara oculta no es una cámara oculta, pero bueno, solo es una impresión, solo es. Pero en el en el caso de los dos o en el caso de Juanín. De los dos. Seguro. El Fernando yo no lo creo. Fernando hace la trampa. Yo creo que no. No ser. O sea, Fernando sí, o sea, no. Perdona, o sea, en el caso de, eh, el policía de Juan Ignacio, de... Y Juan de Juan Ignacio. con Bolois, mi impresión es que yo, no es... Yo a mí, eso me lo comentaron de forma extraoficial, de que lo de Juan Ignacio con, con Bolois no es una cámara oculta, que eso estaba. Y no tengo información, información yo, ¿eh? Claro, ¿eh? ni una historia roca No había leído nada, de verdad, pero yo veo ese vídeo. Y, y hay algo que te cuela chamusquina, ¿no? Y me, a, yo creo que no es cámara oculta. Va, si os parece, vamos a pegar el último arreón final. Vamos a hacerlas muy rapiditas, porque tenemos sí. 20 preguntas. Vamos a... una, pregunta, una sola pregunta para Manu, si me dejáis. Sí, bueno, sí, venga, dale. Manu, no, quede, no quiero hacer leña sobre árbol que todavía no ha caído, pero Mar Romero, el director de la única película de ficción uh -huh. de Alcácer, bueno, hay sí. otra, pero que no cuenta. La niña, sí. Dijo que, que, para, que había hecho una entrevista a Ricard para uh -huh. la película y que iba a salir los extras del DVD. Y Ricard te dijo en la película que no. Que no había hecho jamás, que no conocía a esa persona. No sé si opinas algo al respecto. Eh, si alguien tiene una entrevista a Ricardo, tan sencillo como enseñarla. Yo no a mí, sí. si alguien. Yo, 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 yo solo te digo una cosa, eh, eh, Iván, y sin ninguna malicia. Yo a mí, yo hago una entrevista. Tú imagínate que yo localizo a Antonio Anglés, ¿vale? Y, y, y anuncio, tengo una entrevista con Antonio Anglés. Si hay alguien que tiene una entrevista con Antonio Anglés, si Anglés me dice a mí, yo soy. La única persona que me ha entrevistado. Yo cojo y pongo un fotograma. Oiga, perdone. Miguel Ricard es un mentiroso. Ahí está la foto. No la va a ver, la, va, la van a ver ustedes cuando salga la película. Fenomenal. Pues es tan sencillo como eso. Pues ya me lo has dicho todo. Pues vamos a ir. Vamos, con las preguntas. Preguntas. vamos a intentar ¿Con que las respuestas, como es muy tarde, Manu, sean lo más breves posibles. Si pueden ser de sí o no. Perfecto. No, eh, la, pri la primera que es mía, que no la ha hecho nadie, ¿cuál es vale. tu tesis rapidísimamente? En aquel momento en Valencia eh, operaba un grupo delincuencial que, entre otras eh, eh, actividades, se dedicaban al mundo de las drogas, a la extorsión, a la prostitución. Y que en un momento determinado, eh, como un tiburón que huele o que prueba la sangre, eh, deciden que es divertido, entre comillas divertido, asesinar, violar y torturar a menores que nadie va a echar en falta. Cometen un error a la hora de hacerlo o elegir a la hija de un empresario de éxito que tenía el dinero, el coraje y el corazón como para luchar para buscar a su hija donde fuese. Esa es mi tesis. Muy bien. Eh, Carmen nos dice, Manu, ¿existe algo de veracidad en que las niñas habían quedado con alguien para ir a Valencia a comprar regalos sorpresa al padre de Toñi? No, eso es una teoría que expone Juan Ignacio Blanco. Yo en lo que he podido hablar y preguntar a gente en Alcázar, que en Amigas de los Niños Conocidos y demás, no hay nada que me haga pensar eso. Juan José Vicente Navarrete nos pregunta ¿Podría el caso ser un crimen relacionado con otros crímenes con menores de la zona como Macastre o Bar España? En el caso Macastre creo que sí es posible, con el caso Bar España, para mí no. Vanessa Garrido tenía la exclusiva vendida para cuando apareciera su hija. Se refiere a Fernando García, eh, evidentemente antes de que aparecieran. No me, no, me, no, me, no, me no, no, no lo sé, pero no me consta esa información. No creo, vamos. Vale, eh, sí, siempre lo tomo descafeinado, Nani, a no ser que vayamos de fiesta. Eh, ¿Por qué crees que el pueblo está tan cerrado a hablar? Eh, ¿Crees que pueden saber algo o es simple cansancio? Simple cansancio. Simple cansancio. La gente, al final, cuando un pueblo solo es conocido por algo tan luctuoso, hay gente que es muy respetuosa. Va al cácer, visita el cementerio, le lleva unas flores a las niñas, pregunta con educación. Yo solo lo he visto, gente muy educada, pero he visto gente que poco más asalta a cualquier persona por ahí en plan, vosotros sabéis lo que pasó, esto es una trama, no sé qué. Y es muy violento, es normal que la gente se, se hastíe y se encabrone de, de ver gente por allí que solo va a, a trastocar su día a día. Eh, una para Iván, rapidito por favor, ¿quién tiene poder para desaparecer los pelos de frontela? Yo desde luego no tengo ni puta idea a quién tiene poder. Eh, nos tenemos que preguntar primero si los pelos de Frontera desaparecieron, porque hasta yo, yo entiendo están todavía en un juzgado y la asociación LASMI ha pedido, se ha personado para pedir su identificación. Esos pelos siguen existiendo, no han desaparecido, eso es un mito, creo. Bien. Diony, ir, coño, Iru, joder, Iru ar, Arrizaga, perdóname por Dios, Diony. ¿Eran Anglés y Ricard distribuidores de droga? ¿Quién les suministra la droga? Anglés sí, eh, sí. Ricard eh, no. ¿Y quién le suministraba la droga? Otro camello de la zona del puerto de Valencia que tenía, digamos, eh, mayor poder en el tráfico de drogas que, que lo que podría tener inglés. R21 pregunta: ¿Qué pasa con los amigos de Silla de las Niñas? ¿Por qué no se investigó esa vía? Que no aparezca en el sumario no implica. Que no se investigase. Hay muchas cosas que no se eh, investigaron o, o declaraciones que se tomaron que no eh, aparecen en el sumario. Lo de eh, los amigos de silla siempre se ha escuchado como si fuese eh, o estuviesen implicados y realmente nada de nada. Hubo gente detenida en silla, bueno, detenida, llamada a que prestasen declaración, pero se comprobó y fuera. Creo que a veces nos perdemos en cosas que no. Que son vías que no llevan a ningún sitio. Muy bien. Verónica Val. Verónica, de verdad, me has dado una noche toledana, ¿eh? Toledana. Sí, bueno, esta, esta sujeta, eh. esta sujeta eh, tengo la sospecha que es una persona que suele acosarme eh, con otros nicks en eh, foros, eh, vídeos y demás. Eh, y como no acepta que cualquier persona pueda opinar de forma diferente que ella pues nada se oculta bajo distintos eh, eh, nicks en eso pero nunca da la cara ni pone la foto ni sabemos cómo se llama a mí me encantaría tener una conversación cara a cara con ella a esta ya la hemos contestado antes mm -hmm. has dicho y que está respetado Fernando García la cinta y que la lleva al ministerio si a ti te dijo que no y Paco le desmiente pues eh, esa pregunta obviamente se la tendrás que hacer a Fernando García no porque Fernando García dice una cosa Pregúntaselo a Fernando García yo sé lo que a mí me dijo y lo que me ha dicho Paco Emilio, lo que diga, lo que haya dicho Fernando García en otro programa que no haya sido el mío es responsabilidad de Fernando García, pero yo lo dejo claro aquí, como lo he dejado claro 20.000 mil veces, mi amistad con Fernando García está por encima de las discrepancias que tenemos en algunos aspectos del crimen de Alcácer. Yo puedo discrepar, discrepo a diario con mi padre y es mi padre y lo quiero muchísimo. Discrepo con mi mejor amigo. Y, y, y eso no implica nada. ¿Dónde está el problema de discrepar? El problema es de las personas como esta sujeta que no sabe o no respeta que las personas puedan discrepar. Y otra que ha estado haciendo 50 millones, bueno, le ha hecho un montón, uh -huh. que ¿por qué Fernando García después de su investigación privada estimó a Antonio Anglés sin duda como autor material de los delitos? Pues también sería para Fernando García, ¿no? Repito lo, repito, repito lo mismo, pero vamos, yo... yo hasta donde recuerdo o creo recordar, no es Fernando García quien eh, estimó a Antonio Inglés sin duda, fue Juan Ignacio Blanco. Hasta, hasta donde creo recordar, eh. De todas formas, si es Fernando García, muy sencillo. Se lo pregunten a Fernando García. Pero estimó significa que contaban de inglés como culpable, ¿no? Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Ejemplo, fue su defensa, porque igual que José María de Pablo, como defensa, acusación, perdona. Tiene la obligación de acusar a los que están uh -huh. imputados. El abogado de Fernando García, aunque no piense que Anglés está, claro. tiene la obligación de. Sí, se llama, a, se, se llama a, porque el. el, la el, el contra el llamado Zulgán, el, no la, que... la, justi la justicia o los procesos judiciales en España son procesos duelistas. Es decir, tú tienes que acusar. Si eres eh, parte personada, la acusación particular o la acusación popular, tienes que acusar. Yo creo que es simplemente por eso, pero bueno, que se lo pregunta a Fernando. Papigatito ASMR. Al final será la prueba del pentotal Miguel a Miguel Ricard. Sí, sí. Contestado que sí. Eh, ¿Leslie Russell eh, y el matadero abandonado? El matadero abandonado es una leyenda de algún que otro iluminado que se pierde en conspiraciones judeo masónicas extraterrestres. Y se creen que Alcácer debe ser como yo que no sé, como salen eh, hace unos siglos en Estados Unidos, no sé. No, no hay nada en el matadero abandonado. Muy bien. Esta de Carlos Ruiz ya la hemos contestado también, más o menos, ¿no? Que, ¿Qué opinabas de la versión de Juan Ignacio Blanco sobre la versión película tesis que difundió la Telebasura de España? Bueno. Yo no, o sea, eh, Juan Ignacio, por suerte o por desgracia, dio muchas opiniones o muchas versiones. Eh, respecto a la película Tesis, yo no dudo que existan películas Snap, no lo dudo. De hecho, en la Deep Web hay alguna que otra. Eh, ahora, ¿eso implica qué es lo que pasó en Alcácer? Pues necesariamente no. Bien. Eva Méndez Gil, no os olvidéis de preguntar a Manu, a ma amigo del periodista Javier Martínez, que seguro que le contó por qué sale la Cruz de Caravaca en el diario Las Provincias. Antes de que la encontrara frontela. Pues fíjate, a esa, a esa respuesta, Javier Martínez no me, no me la subo contestar. O sea, no sé, no sé si se hizo el oreja si me dijo Manu, no me acuerdo, o, o no me quiso contestar. Volvemos a lo mismo. Es que eh, la gente se cree que porque tú le preguntes una cosa a una persona, te tiene que decir lo que tú quieres escuchar de su boca. Y necesariamente no es así. Eh, y, tam y tampoco vas a coger y le vas a poner unos alicates. En sus partes nobles para obligarle a que te diga lo que, lo que quieras oír, ¿no? Vox papi, ¿se pagó algo aunque fuera poco en la entrevista a Miguel Picard? En, no entiendo si no, por qué accedió a la entrevista. No se pagó absolutamente nada. ¿Y por qué crees que accedió? Porque vio en, en mí a alguien que precisamente no buscaba dinero o simplemente le quería dar voz sin no juzgarle. Entiendo que será por eso. ¿Dónde está Miguel Ricard ahora? Eh, Miguel Ricard está en una zona de España que no puedo, por su, eh, no su seguridad, sino por su petición personal, decir cuál es. Y obviamente lo, lo tengo de respetar. Correcto. Y observador nos pregunta qué que ha sido de Pepe Navarro. Pues la última que yo recuerdo de Pepe Navarro que estaba peleando con la con la venezolana por lo del niño, ¿no? Sí, bueno, a ver, Pepe, Pepe a ver. Navarro Pepe Navarro se retiró del se retiró del digamos de la palestra, pero sigue siendo productor, eh, sigue siendo escritor de, 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 de programas de éxito y el al tío le, le le va bien en una, o sea, no es que no tenga un programa porque no quiere, es que gana el mismo o más dinero estando en la sombra sin tener que ponerse eh, dentro de la exposición pública que no solo eh, fue el Mississippi la, eh, la sonrisa del pelicano que vino después fue eh, cojonuda y luego creo recordar si no recuerdo mal que tuvo precisamente con Ivonne Reyes un programa sobre sexo en Antena 3 eh, que se emitía creo que los sábados por la noche o algo así entonces o sea no fue que Alcácer fuese su tumba en cuanto a bueno, no, se sentador. acabó y no. Lo que pasa es eso. que, bueno, pues como todo, pues los tiempos sí, sí. acaban, se acabó el tiempo sí, sí. de Sarda también, aunque sigue haciendo cosillas, pero bueno, eso es, oh, eso es, se acabó y ya está. Es. Pues ya están todas. Vale. Hermano, eh, no queremos abusar más de ti, llevamos tres horas de programa, tres horas y media. Casi ocho nada, minutos. ¿no? casi nada. Yo pero creo programó. que el caso, el, caso, el caso da para estar toda la noche, pero no vamos a, a ser tan malos contigo. Eh, te quiero transmitir eh, el agradecimiento de todo el equipo de Terra Innota porque no solo claro, somos pirata y yo, sino otros cinco, otros cuatro más. Uh -huh. Y bueno, hay un, hay un quinto para el quinto hombre, que, el séptimo hombre que está por ahí también, <laughs> que, que también te lo transmite. Claro, eh, ha sido un verdadero placer contar contigo, no solamente por el hecho, y lo, lo, lo he dicho al principio: me parece que estamos eh, ante una persona, Manu Jiménez, honesta que busca la verdad y que no tiene miedo de, los, de, de, de que las demás personas, porque este, este caso levanta muchas pasiones, uh -huh. le juzguen. Y eso creo que eh, denota valor y denota búsqueda genuina por la verdad. Así que muchísimas gracias Manu por A haber nosotros. compartido este rato con nosotros. De verdad, te estoy muy agradecido en lo personal porque eh, te he visto eh, desde que te he conocido en los vídeos y, y he visto tú hacer. Eh, tenía muchas ganas de estar contigo, así que muchísimas gracias y esta es tu casa. Pues cuando queráis, lo... aquí estaré. Si es un fin de semana, no tengo problemas de que nos alarguemos <laughs> hasta las 4 de la mañana, que no habría, no habría ningún problema. Y obviamente, eh, lo vuelvo a reiterar para los disidentes que hayan venido al canal a ver la entrevista, eh, que siendo un, un miércoles hayan mil y pico personas, me parece alucinante. Eh, echarle por favor un vistazo al documental que han hecho estos chicos sobre el, el 11M, porque me parece soberbio es quedarse corto, o sea, sencillamente magistral. Muchísimas gracias, gracias Manu. Iván, gracias. ¿eh? Muchas gracias, Iván. <laughs> Iván muchísimas muchas gracias. gracias un placer. Y nos volvemos. Iván casi, casi es de la familia. Vale. De la familia, casi. <laughs> Bueno chicos, pues nada, vosotros pues nos marchéis que enseguida después de, de cortarnos despedimos brevemente. Para los demás que sepáis que domingo tenemos programa. Eh, ¿Quién viene, Pirota? Viene Fiti Fitipaldis. No, viene Cristóbal Cobo. Entonces, viene el gran Cristóbal Cobo de Debates Abiertos con el que vamos a tener una charla muy, muy interesante, no os la perdáis. El domingo a las siete y cuarto. Y nada más, nos vemos. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias a todos. Adeus. Chao.